Muy buenos días, es un gusto acompañarles en este inicio de semana. Soy Lorena Mengíbar y les voy a acompañar durante toda la emisión de Noticiero Hechos AM junto a Carlos Artiga y Manuel Burgos, por supuesto. Les invitamos a que se mantengan muy pendientes de todo lo que hemos preparado para ustedes en esta mañana. Mientras tanto, les compartimos los titulares. Muy bien, ahí los titulares. Lorena, buenos días también, un gusto acompañarte a ti y junto a pues, tu persona, la licenciada Carolina Baiza en la producción, todo el staff número uno. Es un gusto acompañarles en este lunes 19 de julio. Exactamente, y bueno, en esta oportunidad vamos a comenzar compartiendo la siguiente información. Vamos a referirnos a lo que sucede en nuestro país, que está vigente justamente este decreto. Sí, tenemos a nuestra compañera Marcela Rivera también lista, Lorena. Vamos a enlazar con ella a esta hora. Adelante, Marcela. Así es, muy buenos días, compañeros, y feliz inicio de semana para todos. Y bueno, les voy a comentar acerca de qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y es que un percance vial se registró durante la madrugada en la carretera panamericana, esto específicamente a la altura del kilómetro 8.5 en el sentido que conduce de poniente a oriente. Y es que ahí un camioncito cuyo conductor manejaba en aparente estado de ebriedad perdió el control e impactó con un poste del tendido eléctrico de alta tensión. Y aunque el accidente fue aparatoso, no hubo víctimas que lamentar. Escuchemos más detalles acerca de qué es lo que ocurrió. Sí, es bastante común porque es por los conductores que andan a veces ebrios, estados de ebriedad, entonces por eso pasan estas situaciones así, ¿va? Porque al parecer el conductor ha tomado como unas 10 cervezas, dice. Sí, el conductor del vehículo que volcó. Ajá, sí. El acompañante venía también en estado de ebriedad. Bueno, eso es parte de lo que ha ocurrido. Les voy a compartir también algunas de las estadísticas de los percances viales que ha registrado la Policía de Tránsito. Y es que en lo que va del año se han registrado más de 10.200 percances viales, en los cuales más de 5.500 personas han resultado lesionadas, fallecidos, ya superan los 700 y detenidos peligrosos son más de 673. Son parte de las estadísticas de los percances viales, pero también les voy a mostrar cuál es el panorama que se mantiene acá en la autopista Acomalapa. Y es que ya lo anunciábamos el día de ayer, lo veíamos a través de las redes sociales y también de algunos grupos de WhatsApp de un posible cierre que se está generando para este día. Y es por ello que también se han desplegado varios policías, específicamente en este punto, también de la Terminal del Sur y también del monumento, para que ustedes lo tomen en cuenta, porque también han colocado algunos conos para ver el flujo vehicular precisamente en este punto. Ya estamos viendo también la cantidad de agentes de la policía que se han mantenido desplegados, y eso también con el fin de evitar algún tipo de cierre que el día de ayer circulaba en diferentes medios. En efecto, Marcela, mira, el tema de las estadísticas y los accidentes está clara, esta que es una de las principales, ¿verdad? Está en el lugar, me parece que quinto o sexto para por motivo, causa de accidentes de tránsito, ¿no? El conducir bajo los efectos, Marcela. Así es, y fíjate que también la policía resaltaba un promedio diario que se registran diariamente 52 percances viales, 28 lesionados, 4 personas fallecidas y que a diario también se están deteniendo a 3 conductores peligrosos. Es importante también que las personas tomen conciencia acerca de esta situación porque han causado también víctimas fatales. Ya nos estamos acercando también a un periodo vacacional en donde las autoridades también han dicho de que estarían violando esos controles vehiculares en diferentes puntos del país para identificar precisamente ese tipo de conductores y evitar tragedias. Bueno, Marcela, contanos un poquito de cómo amanece el ambiente donde te encontrás, porque alcanzamos a ver muy despejado. Es una mañana bastante agradable, ni mucho frío ni mucho calor, pero sí, pues habíamos escuchado que iba a ser bastante, o habría mucha nubosidad también. ¿Cómo está la cosa? Desde que por el momento se mantiene así el panorama, es un día bastante fresco, bastante viento el que se puede sentir al menos hasta esa hora de la mañana, y bueno, también con el tránsito vehicular se mantiene bastante despejado.
pero es de recordar también que están estos controles y que de pronto también podría estar dificultando la situación para todas aquellas personas que ya se dirigen hacia el Boulevard de los Próceres. Marcela, muchas gracias. Entonces nos vamos a mantener atentos a tus reportes más adelante, cuando volvamos a establecer un contacto contigo. De momento te damos las gracias por mostrarnos este panorama y traernos este reporte tan importante de lo sucedido en las últimas horas. Buenos días. Buen día, Marcela. Ya son las 5:36. Agradecemos, como siempre, que se mantengan pendientes de nuestra señal. Bueno, vamos a comenzar con la información. En el país está vigente lo que tú mencionabas hace un momento, Lorena, el decreto que prohíbe por 3 meses las fiestas patronales, festivales y todo tipo de actividad que genere aglomeraciones con el fin de evitar más contagios de COVID-19. En un municipio del departamento de La Paz, esta medida se hizo efectiva, lo que generó reacciones entre la población y los comerciantes. El municipio de Santiago Nonualco no celebrará sus fiestas patronales por segundo año consecutivo, tradicionalmente en agenda del 17 al 25 de julio, esto debido al reciente decreto de prohibición transitoria para evitar aglomeraciones ante el incremento de los casos de la COVID-19 a nivel nacional. Pues el Consejo Municipal pues tomó a bien pues también en base al decreto, ¿verdad?, en el cual pues prohíbe las aglomeraciones masivas, ¿verdad?, y pues también pues la realización de fiestas pues se tomó porque en el momento pues se vio pues que se aglomera muchas personas, ¿verdad? Entonces, y eso pues tomaron la decisión el Consejo también de suspender las fiestas, ¿verdad? Para mí está bien que hayan suspendido todas estas fiestas y tal vez primero Dios algún día pase esto, se vuelve a hacer la celebración nueva. Pienso que lo más vital e importante en estos momentos en nuestro municipio es evitar más contagios de COVID-19. Según nos han informado, hay un rebrote acá en nuestro municipio. Entonces creo yo, como vuelvo y repito, que lo más importante es cuidar o evitar, mejor dicho, las aglomeraciones. Y el motivo de fiestas patronales, quieras o no, obliga a que haya aglomeraciones, ¿verdad? Adultos, jóvenes y niños. Entonces, considero que es una buena iniciativa. Ve que ahora es un día domingo y está vacío el parque, no hay niños jugando en las tardes, no hay nada de eso. Y bueno, por una parte está bueno, porque si no es así, no vamos a salir adelante con esta pandemia. Quienes dependen del comercio aseguran que la medida para prevenir más contagios golpea su economía, sobre todo al no contar con las fiestas julias en honor a Santiago Apóstol. Y a esos muchachos que tienen las ruedas, que vienen a meter a los niños, también que les dé un bono de dinero allí para que ellos allí sobrevivan, pero de estar cerrando este jale no está bien. Pregúntame a mí cuántos meses pasamos encerrados y a dónde me han dicho más, aquí está este jale, perdí como 800 dólares de verdura, ¿a dónde está el dinero? No me gusta que no hagan fiestas patronales porque el comercio es lo más importante y con la fiesta viene mucha gente de todas partes. Pero aquí el comercio tiene que seguir adelante porque de eso sobrevivimos. ¿Y en el mercado cómo ve usted la situación? Está calmado porque la misma bulla del COVID no entra mucha gente. Entonces el año pasado fue lo mismo y ahorita digamos que todos los artistas de Santo Domingo estamos varados, que no se encuentra situación como cantar, como hallar eventos para solucionar los problemas del cantado. ¿Usted como artista se ha visto afectado por esta situación? Se ha visto afectado en esa situación porque no salen cantadas ahorita. La Iglesia Católica también decidió detener sus actividades pese a la festividad en este municipio, como medida para evitar que se propague el virus de la COVID-19. ¿Cuántos días lleva cerrado ya? ¿Cuántos días? 8 días. 8 días, dice, y ha estado abierto. ¿Y va a estar habilitado hasta cuándo? Dijeron de que el 25 de... El propio día de la fiesta patronal. Ah, lo van a abrir, dijeron. Así me dice a mí. Ya. Por hoy, los habitantes esperan que la situación de la pandemia acabe pronto y que el próximo año puedan desarrollar sus festividades julias. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. También les comentamos que con el decreto transitorio, las alcaldías y la población están tomando medidas para evitar la propagación del COVID-19. Conozcamos cuál es la situación en el municipio de Ayutuxtepec. Durante el fin de semana, la actividad se reduce en las calles de Ayutuxtepeque,
con menor afluencia de personas, a menos que se trate de visitar el mercado municipal para las respectivas compras semanales. Pero ingresar al lugar conlleva medidas de bioseguridad, como lavarse las manos o utilizar alcohol gel para desinfectarse, y por supuesto, mascarilla obligatoria para ingresar y mantenerse en dicho lugar. Sí, aquí por aquí sí, sí, aquí sí, aquí sí es obligación, es obligatorio. Es importante que se cumpla. Muy importante, ¿verdad? Porque estamos ahorita, tienen que estar la pandemia bien fuerte ahorita, ¿verdad? Así es que aquí sí se cumple. ¿Y si la gente no trae mascarilla? No entra. ¿Y usted no le vende? Sí, no, así es. O uno le dice que se la ponga. Pues ahí donde yo vengo, de donde vivo, al final de la ciudad de Galeano, todos estamos tomando la precaución, niños y adultos, pues todo, ¿verdad? Pues como le vuelvo a repetir, el bien es para cada uno de nosotros. Pues a donde las partes que he ido a comprar, todos tienen la mascarilla, todos. En la iglesia igual, ¿verdad? Yo todo, vengo a cantar todos los domingos a la iglesia que los toca servicio. Y ahí va a ver que todos tenemos la mascarilla, el alcohol gel, lo que le echan a uno, de esa agüita que le echan a uno. Todos, y el padre los avisó también ahora, ¿verdad? Que hay que tener más precaución ahora. El uso de mascarilla es obligatoria según el mismo decreto aprobado el pasado martes, pero en Ayotuxtepeque la alcaldía municipal acompaña con medidas adicionales, como cerrar instalaciones deportivas y restringir número de personas en este mercado mientras dure el decreto. En primer lugar, creo que son medidas buenas. Siento que eso es algo que se tenía que hacer porque creo que hay un poco de descuido, un poco de relajación por parte de todos nosotros como ciudadanos ante el COVID, y creo que es buena las medidas que se han tomado. Pues se ha llegado en conversaciones con los comités de deportes, por ejemplo, que son las actividades que podrían estarse realizando para que en conjunto se eviten las aglomeraciones, que asista gente que no tiene su doble vacunación y que podamos pues en conjunto salir de esa situación. Para nosotros, como lo dije en muchas oportunidades desde que inició la pandemia, solamente trabajando de manera articulada y juntos vamos a salir adelante de esta pandemia. Según las disposiciones que regula el Ministerio de Salud, también se prohíben las celebraciones de fiestas patronales, los conciertos, mitines y deportes con público, a menos que se compruebe que tienen su esquema de vacunación completo. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. 5:43 PM, precisamente en Ayutuxtepeque, el Ministerio de Salud puso a disposición las cabinas de tamizaje este domingo, específicamente en la colonia Santísima Trinidad y en el mercado municipal, para detectar casos de COVID-19 entre los habitantes de la zona. Desde el inicio de la pandemia, al igual que otros municipios, han sido afectados y se busca con estos tamizajes comenzar a reducir la incidencia del virus. Es importante primero para estar seguro si uno está contagiado, ¿verdad? Y no seguir contagiando más a la familia y tomar las medidas necesarias que ahorita está brindando el gobierno. Hay que aprovechar esta oportunidad y seguirnos cuidando, porque aunque estemos vacunados, tenemos que tomar todas las medidas porque hay mucha irresponsabilidad de parte de cada uno de nosotros. Bien, bien, y que aprovechen que se la están haciendo gratis, porque es necesario para mi salud. Andar con gel, andar mi mascarilla y protegerme lo más que pueda. No venía pensado hacerme esto, pero al ver que estaban estaban haciendo la prueba y de gratis, pues como ciudadanos tenemos que aprovechar estas oportunidades que brindan las alcaldías, el gobierno central, las cuestiones de salud, ¿verdad? Que velan por la población, ¿verdad? Por la población. Entonces es necesario que todos aprovechemos estas oportunidades. Buenos días, más adelante vamos a estar conversando con legisladores de Nuevas Ideas sobre situaciones que han ocurrido en la Asamblea Legislativa en estas últimas semanas y que seguramente van a continuar dando de qué hablar en el transcurso de los próximos días. Investigaciones como por ejemplo el pago de sobresueldos, que para los que en cuya investigación se ha citado a dos expresidentes para esta semana, y también lo que está ocurriendo con la investigación de los fondos asignados a las organizaciones no gubernamentales, además de otros temas que están en las agendas legislativas. Pero mientras tanto continuamos informándole.
El Ministerio de Salud trasladó sus cabinas de tamizaje para detectar casos de COVID-19 a la Plaza de la Cultura, esto aquí en Santa Tecla, Departamento de la Libertad, donde se realizaron pruebas PCR. Según los reportes oficiales, Santa Tecla es el quinto municipio a nivel nacional con mayor cantidad de casos positivos, solo después de San Salvador, San Miguel, Soyapango y Santa Ana. Sí, es bastante importante para saber uno si está enfermo o no, ¿verdad? Si tiene COVID y para cuidar a su familia más que todo. ¿Cuántas pruebas se ha hecho usted desde que comenzó la pandemia? Esta ya sería la cuarta, porque ya mi esposa sí ya salió una vez, entonces siempre nos estamos haciendo para mantenernos siempre verificando el proceso, ¿verdad? Bueno, pues quiero saber si estoy, tengo enfermedad y pues qué bueno que dan esta oportunidad porque me siento bien y no duele. Estuvo rápido y sin complicaciones, todo está bueno, bien ordenado. Sí, es correcto, porque así todo El Salvador sabemos cuántas personas pueden estar enfermas. Ya son las 5 de la mañana con 46 minutos. En esos momentos vamos a establecer contacto con nuestro compañero Dani Guarita. Ya nos tiene su primer reporte. Dani, te saludamos. Buenos días. ¿Desde dónde te encuentras? ¿Qué tal? Buenos días, Lorena. Y también a nuestros amigos televidentes. Comentarles un encuentro sobre... justamente en la carretera de Comalapa, esto a la altura de Olocuilta. Acá, como ustedes podrán observar, a esta hora de la mañana se encuentra un fuerte despliegue de policía en el carril que conduce de San Salvador hacia Oriente. Y es que acá se estaba reportando desde horas de ayer por la noche que habrá un cierre de calle. Es por ello que las autoridades se encuentran en este sector, justamente en Olocuilta, también más adelante en Montelimar, la colonia La Esperanza, hay otro despliegue de oficiales en espera de que no se realice algún tipo de cierre sobre este paso o este tramo tan importante que conecta de la zona de Oriente hacia San Salvador. Es por ello que así también mostrarle cómo se encuentra el tráfico a esta hora de la mañana. Está bastante fluido, no hay ninguna complicación para los automovilistas. El cierre aún todavía no se ha dado, esperemos que no se dé, solamente eran rumores desde tempranas horas también de ayer por la noche. Es por ello que nos desplazamos a este sector y en este momento aún no se observa que haya complicaciones para los automovilistas, pero sin embargo les recomendamos a que tome vías alternas por si esta situación se complica. Acá al fondo, no sé si ustedes alcanzan a observar, se encuentran los elementos de la policía también de tránsito, quienes están pendientes acá con patrullas, motocicletas también y más adelante en Montelimar, esto sobre la autopista de Comalapa, pendientes ante un posible cierre de carreteras. Bueno, vamos a estar pendientes entonces, Dani. Seguramente ya muchas personas pues apresurándose para salir más temprano de sus casas. Quienes viven en esa zona seguramente se verán afectados y por lo tanto estaremos atentos si se confirma o no este cierre sobre la autopista a Comalapa. Estaremos atentos entonces a tu próximo enlace. Mientras tanto, pues los vehículos que ya circulan en esta carretera fluyen con normalidad. Así es, Lorena, pendientes a nuestros amigos televidentes también, vamos a estar reportando la situación del tráfico vehicular desde distintos puntos también de la capital. Muchas gracias, Dani, buen día. Buen día. Bien, Dani, gracias. Tenemos más información. Le contamos que al menos 36 personas más fueron dadas de alta del Hospital El Salvador este domingo tras superar el COVID-19. Según el Ministerio de Salud, en el país ya se recuperaron más de 75 mil personas, de las cuales un poco más de 6 mil fueron ingresadas y recibieron el alta de este hospital desde su habilitación en junio del año pasado. Discúlpenme, pues voy para mi casita ya, con salud, primeramente Dios, y eso me da mucha alegría, me emociona y me inunda. Entonces yo agradezco al Hospital El Salvador. Bien agradecido con las enfermeras, con la personal de limpieza y con los doctores, porque sí, es un trato, o sea, que uno no se lo espera, que no lo han recibido en ningún otro hospital, es la primera vez que me tratan así, incluyendo los hospitales privados, pues la verdad ha sido muy buen trato. Que hay que cuidarse porque hay que estar alerta, el virus sigue y pues los únicos que podemos cuidarnos pues somos nosotros.
Muy bien, ahí tenemos esto que son las altas que se han dado en el Hospital El Salvador. Recordemos que estamos en medio de una situación todavía de pandemia en la que, bueno, hay muchas personas contagiándose. De hecho, las autoridades han mantenido pues el estado de alerta en los últimos días. Recordemos que también hay una restricción de 90 días. De 90 días en eventos masivos, eventos en los que no se quiere pues mayores aglomeraciones debido pues a las situaciones que han estado ocurriendo con el tema de la pandemia de la COVID-19, una situación que nos lleva a recordar que el virus continúa ahí, que los contagios continúan y que también las muertes lastimosamente continúan. Pero vamos con más con los equipos de Noticiero Hechos. La periodista Ileana Leiva está lista con su reporte. Ileana, ¿dónde te encuentras? Te saludamos a esta hora. Buenos días, Manuel. Justamente nos encontramos en la cercanía de la 75 Avenida Norte, donde este día el alcalde de San Salvador, Mario Durán, estará haciendo pues el lanzamiento de este proyecto que se está retomando, es decir, una obra por día. Sabemos que pues hay muchas zonas de la capital en las que se necesitan la intervención de las autoridades para reparar aquellas calles en mal estado o aquellas necesidades que tengan las diferentes comunidades, y ya el alcalde pues estará anunciando justamente cuáles serían, por lo menos dónde se estarían iniciando con estas reparaciones y también los diferentes proyectos que podrían incluirse, porque bueno, justamente nosotros nos encontramos en una de las canchas de la comunidad María, y acá vemos que también se está proyectando como el mejoramiento de una cancha, así que posiblemente sea acá donde dé inicio estas obras por parte de la alcaldía municipal, para que pues todas esas personas puedan tener este espacio de recreación para los jóvenes que acá pues residen y también en las zonas aledañas. Así que estamos a la espera que el alcalde pueda venir para poder pues compartir con las personas de esa comunidad parte de ese proyecto que se estaría haciendo, y también anunciando qué zonas van a estar interviniendo después de este evento. Así que vamos a estar pendientes de llevarle toda la información, compañeros. Muy bien, Ileana, ahí estamos pendientes de la información y de las declaraciones que pueda dar Mario Durán en el inicio de esta semana. Estamos yendo el 19 de julio de 2021. Bueno, podríamos decir que esto es parte también de lo que hacía pues la administración del presidente Bukele cuando era alcalde de San Salvador, y fue una de las promesas de campaña también de Mario Durán, que prometía pues retomar este proyecto de una obra por día. Gracias a Ileana Leiva, ahí teníamos pues su contacto y la información respecto a lo que está ocurriendo esta mañana. Esa es información en desarrollo a esta hora. Y también les comentamos que en las últimas horas los accidentes de tránsito no han cesado. Un hombre de 35 años, identificado como José Efraín Almirón Amaya, sufrió un percance vial en el kilómetro 7 de la carretera troncal del norte en la jurisdicción de Ciudad Delgado. Cruz Roja Salvadoreña atendió esta emergencia y, según relató, el conductor perdió el control del vehículo y cayó por un barranco que le dejó lesiones leves. Y en, bueno, en el mismo tenor de información, dos mujeres murieron y dos hombres resultaron lesionados en un accidente de tránsito en la carretera hacia Santa Ana, en las cercanías del desvío de San Juan o Pico. De acuerdo a elementos de comandos de salvamento, los dos lesionados fueron identificados como Melvin Orellana y Josué Portillo, ambos de 21 años de edad. Bien, y también vamos a reportar otro accidente de tránsito que se registró en la 57 Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II. Aquí socorristas de la Cruz Roja intervinieron para liberar a las personas que se encontraban atrapadas en sus vehículos. También les comentamos que un vehículo se incendió en el kilómetro 46 y medio de la carretera antigua a Zacatecoluca, esto a la altura del sector conocido como el desvío de San Pedro Nonualco, en La Paz. El cuerpo de bomberos atendió esta emergencia y, a raíz del peligro en la zona, se complicó el tránsito vehicular con sentido de Zacatecoluca hacia San Salvador. No hubo víctimas, solo daños materiales. Bueno, seguimos platicando de actividad policial también. La PNC de Soyapango montó varios dispositivos de controles vehiculares
Esto como parte del plan control territorial para prevenir los hechos delictivos en la zona. Uno de los controles se instaló a la altura de los centros comerciales del Boulevard del Ejército y otro sobre la Carretera de Oro. Bien, y también les contamos esta mañana que una campaña de donación de sangre realizó Cruz Roja Salvadoreña, esto en las instalaciones de Teletón, para abastecer su banco de sangre y poder atender a más emergencias que ocurren durante todos los días. Existen diferentes formas de salvar una vida. Una de ellas es por medio de la donación de sangre, ese tejido líquido de tonalidad roja que recorre el cuerpo y es vital para los seres humanos. La Asociación Teletón Pro Rehabilitación se unió a Cruz Roja Salvadoreña para una campaña en la que unas 25 personas mostraron su lado más solidario. Realmente es para poder ayudar a las personas que necesitan sangre y es una buena forma pues de ayudar a las personas también. Bueno, se siente una satisfacción bastante grande al poder ayudar a gente que realmente lo necesita y tal vez uno en un futuro puede necesitarla también. Y le hago la atenta invitación a todas las personas también que vengan a colaborar con la donación de sangre también. Porque fíjese que a mí Dios me bendice un montón y esto a mí no me cuesta nada. Pienso que es un poquito de lo que yo puedo retribuir y que en verdad va a ayudar a las personas. Me siento contenta, que me duele un poquito el brazo, pero me siento contenta porque pues en verdad que es algo que es bueno y que va a ayudar a un montón de gente. Un procedimiento de 30 a 40 minutos, con una entrevista previa y luego la preparación para la extracción de sangre, misma que servirá para que la institución humanitaria pueda abastecer su banco de sangre y así continuar con la atención de emergencias. Estamos en 40%. Para poder abastecer necesitamos un mínimo de 50 a 100 donantes diarios para poder abastecer las reservas. Actualmente nos encontramos con el 40%. Es por eso que necesitamos que la población se acerque a nuestro centro de sangre a realizar su donación. Este segundo año consecutivo que nos sumamos en una alianza con la Cruz Roja para poder acercarle a la población salvadoreña la donación de sangre, lo cual lo hacemos las jornadas en nuestro centro de rehabilitación de Merliot, donde seguimos todos los protocolos de bioseguridad, ¿verdad?, para poder pues cuidar de los donantes y que puedan venir tranquilos pues a apoyar. Realmente hay mucha necesidad en cuanto a la sangre, ¿verdad? Ahorita incluso con esta crisis sanitaria pues todavía es aún más. Y yo quiero invitar a los salvadoreños a que lo hagan, a que apoyen. La meta de Teletón es que al menos 3 veces por año puedan sumarse a la labor de Cruz Roja Salvadoreña, prestando sus instalaciones ubicadas en Ciudad Merliot. A cada donante se le extraen 450 mililitros de sangre, que podría utilizarse para salvar hasta 3 vidas cada uno. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Agradecemos a nuestro compañero Néstor Hernández por ese informe que también nos invita a ser más solidarios con estas causas que benefician a tantos salvadoreños. Si usted reúne los requisitos, acérquese y done su sangre, puede salvar una vida. Con esta invitación vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Les invitamos también a que se mantengan muy pendientes de nuestro espacio. Ya regresamos. En el inicio de la semana, agradecemos que usted se informe con Noticiero Hechos AM. Vamos ahora con las señales directo hasta donde se encuentra el alcalde de San Salvador, Mario Durán, dando declaraciones sobre el reinicio del programa Una Obra por Día, lanzamiento que se está haciendo esta mañana. Ahí tenemos ya parte de las imágenes de la actividad que se está desarrollando a esta hora. Vamos a escuchar lo que está diciendo el alcalde a esta hora. Haciéndole el señor presidente Nayib Bukele. Nosotros vimos por años, por décadas, cómo las personas antes llevaban infraestructura a las comunidades, pero ¿saben qué? A las comunidades les llamaban marginales y es por eso que ellos automáticamente en su cabeza marginaban de las políticas públicas y de la inversión pública a cada uno de estos lugares. Nosotros no, nosotros sabemos que no hay ciudadanos de primera, segunda, tercera clase, todos somos salvadoreños y todos merecemos que la inversión de nuestros impuestos llegue precisamente a cada uno de los lugares. Por lo tanto, vamos a construir dignamente. No vamos a venir a poner
simplemente una capita de cemento, algo por el estilo. No, vamos a venir a construir infraestructura de primer mundo, porque es lo que merece cada una de nuestras comunidades, porque es lo que merece la capital. Y vamos a ir caminando de la mano juntos, todos unidos, para convertir a San Salvador en la capital de Centroamérica, que es lo que todos queremos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a llegar hasta cada rincón de San Salvador, se los prometo. Hoy estamos cumpliendo, hoy iniciamos el cumplimiento de esa promesa de una obra por día. Lo dijimos y lo estamos logrando. Esto después de mucho esfuerzo de recuperar las finanzas de San Salvador. Ha sido una tarea titánica que inició muchísimo antes de tomar posesión. Hicimos de verdad un trabajo que yo admiro a mis compañeros de finanzas, porque hemos podido rescatar una alcaldía que estaba al punto de la quiebra, al punto de la bancarrota, así, a nada de quedar para la historia. Ahora nosotros hemos podido salir adelante y vamos a iniciar con este gran proyecto. También dijimos que San Salvador iba a estar limpio en 72 horas, ustedes recuerdan, limpiamos todos los lugares, ustedes lo mueven la cabeza porque saben y vivían su problema aquí de basura, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que seguir con ese empeño y seguir mejorando cada uno de nuestros aspectos. Todos podemos cometer errores, pero yo les aseguro que esta comuna, esta administración, este su servidor, va a ser hasta lo imposible por estar sirviendo 24/7 al propósito de sacar adelante a San Salvador. Les agradezco y que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a la actividad que está desarrollándose a esta hora. El alcalde de San Salvador, Mario Durán, dando declaraciones respecto a cómo se va a retomar este proyecto de una obra por día. Actividad, como les decíamos, que está pues en pleno desarrollo. Ahí tenemos pues esta reunión con residentes de una zona de la capital, donde se está anunciando pues el reinicio de las obras. Bien, continuamos con más información. La Comisión Especial que investiga la entrega de fondos públicos a organizaciones no gubernamentales ha citado a dos exdiputadas para conocer, o citó a dos exdiputadas para conocer cómo se otorgaba este dinero en legislaturas anteriores. Veamos el informe. La exdiputada por el partido Arena, Milena Calderón Sol de Escalón, fue citada por la Comisión Especial que investiga la entrega de dinero a organizaciones no gubernamentales ante posibles delitos cometidos, según información que presentaron diputados del partido Nuevas Ideas. Entre las organizaciones favorecidas se encuentra una liderada por la también exalcaldesa de Santa Ana. Usted la dirigía y quiero decirles que los últimos 10 años a esta ONG que usted dirigía, usted se autosolicitaba, usted estaba en la misma comisión de Hacienda y se otorgaron los últimos 10 años $316,650 para esta ONG. Quiero decirles que la personería jurídica, el testimonio de la escritura pública está de la fundación. Y quiero decirles también que no pueden decir la fundación que es mía, porque no es mía. La fundación es de la gente de Santa Ana. Okay, hay muchísimas personas que representan esta fundación porque cuidan ese pulmón de Santa Ana. Posteriormente fue el turno de la exdiputada y expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, a quien los diputados señalaban de otorgar más de $500,000 a una ONG, de la cual fue una de sus fundadoras. O sea, los 84 que estuvieron en sus legislaciones seguían ese mecanismo que quedaba establecido esta noche, solamente. No, está en la Constitución y desde hace varios años. En la Constitución están los mecanismos, vimos que no está. El proceso de formación de ley está en la Constitución. No estaba. Búsquelo, ahí está. Podemos estar con usted toda la noche, pero... Claro, el proceso de formación de ley, ya le voy a decir en qué artículo está. No le he preguntado eso. Muchas gracias, señora presidenta. No, pero es que es el mecanismo, el proceso de formación de ley. O sí hay un mecanismo. Claro, el proceso de formación de ley, pero estúdialo despacio y otro día tal vez ya ha comprendido a fondo la amplitud. No, es que de, yo creo,
proceso de formación de ley, el presupuesto, señora, una ley, señora, y en ese presupuesto vienen varios tipos de fondos. Señora Peña, yo creo que la que no ha entendido la pregunta es usted. No soy yo. Los diputados del partido Nuevas Ideas cuestionaron a Lorena Peña sobre los proyectos que se ejecutaban en dichas ONGs para corroborar el uso que se daba a los fondos. Mientras tanto, Peña se defendió argumentando que todo se hizo respetando la Constitución y en convenio con el Ministerio de Educación. Descríbame cómo eran los perfiles que venían de las ONG que usted apoyaba. Tienen territorios, tienen contenidos, pero no le voy a repetir aquí de memoria un perfil que vi hace más de 3 años. ¿No lo recuerda o no lo quiere mencionar? No lo recuerdo, porque para tener todos los detalles tendría que tener el documento a mano. ¿Y todos esos respaldos a quién se los daba a ustedes? Estaban bajo mi responsabilidad, pero como le repito, en el Ministerio de Educación usted mismo ha dicho que tiene los documentos. No, y si usted tiene los documentos y ha criticado el contenido de los documentos, ¿cómo dice que no hay documentos? El interrogatorio a Lorena Peña culminó en horas de la madrugada de este sábado, con los diputados del partido de gobierno alegando que el mecanismo utilizado para financiar a estas organizaciones no tiene un sustento legal. Con imágenes de Ricardo Tovar, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Ya son las 6:10. Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Marcela Rivera. Cambiamos de información. Les comentamos que 2 personas han resultado fallecidas en un accidente de tránsito y nuestra compañera Marcela Rivera se ha trasladado hacia el lugar del accidente desde Santa Tecla. Marcela nos informa. Adelante, te escuchamos. Así es, muy buenos días, compañeros. Y bueno, lamentablemente continuamos informando acerca de esos percances viales. Y es que uno se registró como a eso de las 4 de la mañana en la segunda calle Poniente y la tercera avenida Norte. Eso es en la carretera Panamericana a la altura del Parque San Martín en Santa Tecla. Ya estamos viendo que está acordonada esa escena y es que por supuesto se mantienen también retirando los cuerpos involucrados en este percance vial. Ya las autoridades, tanto de la Fiscalía, también de la Policía de Tránsito, Medicina Legal, se ha mantenido en esta zona y esto con el fin de evitar cualquier tipo de situaciones que se vayan a generar mientras se procesa esta lamentable escena. Ya se ha hablado que son 2 hombres los que se han visto involucrados en ese lugar, aunque por el momento no han brindado información acerca de la identidad de esas personas. Así que para los que van a circular por esa vía es mejor que tomen rutas alternas porque está cerrada la carretera Panamericana con rumbo hacia el occidente del país. Eso es parte de la información que les tengo, pero por supuesto también voy a conversar con miembros de Cruz Roja Salvadoreña, quienes han recibido por supuesto esta emergencia y que también han atendido la situación que se ha generado en este lugar. Voy a conversar con Fausto Fuentes de Cruz Roja Salvadoreña para que nos comente más acerca de qué es lo que ocurrió en este lugar. Muy buenos días, Fausto, coméntenos acerca de esta emergencia que a ustedes atendieron. Muy buenos días, sí, nosotros fuimos alertados aproximadamente a las 4:45 de este accidente de tránsito sobre la segunda calle y tercera avenida Norte. Haciéndonos presente al lugar, se encontraron ya lamentablemente las 2 personas sin vida y 2 personas lesionadas que fueron trasladadas también por apoyo de institución hermana hacia el Hospital San Rafael. Y todavía se ha trabajado acá en la escena para la liberación de los cuerpos, que en este momento está ya la autoridad competente haciendo las labores de reconocimiento. ¿Los motivos de este percance vial? Hace la autoridad competente quien brinde los datos, cuál fue la causa en sí. ¿Qué tan frecuentes han sido las atenciones por percances viales acá en el sector de Santa Tecla? Bueno, en toda la jurisdicción que nos corresponde a nosotros, andamos por un alza de accidentes de tránsito atendiendo de 5 hasta 7 accidentes diarios, con un saldo fatal siempre de aproximadamente unas 2 personas por mes o a cada 15 días. Que muchísimas gracias. Bueno, compañeros, esta es parte de la información que les tengo con respecto a este percance vial que se ha registrado en Santa Tecla, en el que lamentablemente hay 2 personas fallecidas. Sí, bueno, Marcela, reiteramos entonces esta información. Este es el tramo de la carretera Panamericana que se encuentra justo para las personas que se dirigen hacia el occidente de nuestro país, pasando por Santa Tecla, y a tu derecha, si no me equivoco, tienes el Parque San Martín. Así es, ese es el Parque de San Martín, ese es un punto de referencia
para todas aquellas personas que van a circular por esa vía, para que lo tomen en consideración, porque está inhabilitada esa vía debido a ese percance que ocurrió en horas de la madrugada y que por supuesto aún continúan con el retiro de las personas fallecidas. Importante también reiterar, Marcela, que ya se encuentran las autoridades, la Policía Nacional Civil, y ya estábamos escuchando tu entrevista con uno de los miembros de Cruz Roja, de los cuerpos de socorro que se han hecho presentes para atender a las personas que han resultado lamentablemente afectadas por este percance. Marcela, muchas gracias por esta información. Te pedimos que tengas también mucha precaución y estaremos atentos del próximo enlace. Así es, y el llamado es a la población a manejar con mucho cuidado, precisamente para evitar ese tipo de situaciones bastante lamentables. Gracias, Marcela. Bien, ahí tenemos esa información en desarrollo, este accidente de tránsito en pleno centro de Santa Tecla, dos personas fallecidas, varios vehículos involucrados y una vía principal cerrada. Para las personas que transitan habitualmente por esta zona, pues deben tomar las rutas alternas porque el tráfico se va a poner seguramente muy complicado en el transcurso de los próximos minutos debido al cierre de esta vía principal que nos lleva hasta la zona occidental del país. En otros temas, las autoridades de defensa y seguridad amplían sus operativos como parte del plan control territorial. Esta vez los patrullajes fueron a los sectores de la urbanización Guayacán, la colonia Santa Lucía y otros sectores del municipio de Soyapango y también de Ilopango. Lo que estamos haciendo acá es supervisando las tropas que son responsables por el sector de la colonia Guayacán. Andamos acompañando también los patrullajes y verificando que todo esté en orden para que la población pueda descansar tranquilo. Este es una de las colonias donde hay bastante población y nosotros, junto con la Policía Nacional Civil, estamos buscando cómo llevarle esa tranquilidad a la población. En cinco departamentos del país estamos realizando diferentes actividades para que la población pueda descansar o estar tranquila y poder ir. Bueno, ¿y creería usted que alguien es capaz de introducirse a una agencia, a una instalación de la policía y atacar a los policías? Bueno, un ataque armado se perpetró contra la subdelegación de Ilobasco. Fíjese, donde este sujeto que usted ve en pantalla, identificado como Antonio Alberto Escobar, de 47 años, ingresó a la medianoche del domingo y aprovechando un corte de energía, disparó en repetidas ocasiones contra los agentes destacados en el lugar. Dos elementos resultaron lesionados, pero se encuentran fuera de peligro. Mientras tanto, pues como era de esperarse, este sujeto fue capturado de inmediato por las autoridades. Imagínese, entró a una subdelegación así derechito a atacar a los policías. Afortunadamente, los dos policías que resultaron lesionados están recuperándose, se encuentran en condición estable y evidentemente a este individuo lo capturaron de inmediato las autoridades con las manos en la masa en flagrancia. Mientras tanto, en el cantón Tilapa, esto en el municipio de Huizúcar, departamento de La Libertad, dos pandilleros murieron cuando se enfrentaron a elementos de la Policía Nacional Civil. Esto en un sector en el cual se les encontró pues una pistola y una escopeta, así como un campamento hecho con plástico que estaban utilizando como refugio, según las autoridades. En la zona montañosa, los agentes policiales resultaron ilesos tras el ataque en su contra. También les comentamos que la Alcaldía de San Salvador desarrolló un amplio operativo para dar cumplimiento a la ordenanza y legalidad de algunos establecimientos nocturnos de la capital. La Alcaldía de San Salvador, a través de los elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, ejecutó un amplio operativo para dar cumplimiento a la ordenanza municipal y convivencia ciudadana en varios negocios nocturnos del Distrito 3 de la capital. Bueno, este operativo que se realiza este día en el territorio del Distrito 3 obedece a la demanda ciudadana de los habitantes del distrito. Problemas se están dando en diferentes puntos. Pues estamos dando, pues, o realizando, digamos, el procedimiento
que corresponde al artículo 81 de la ordenanza de convivencia ciudadana. También se va a aplicar el artículo 47 por la venta y suministro de bebidas alcohólicas. Durante la ejecución del operativo, las autoridades también intervinieron a la clausura de establecimientos que no cumplían con permisos legales para su funcionamiento. En Avenida Maferrer Norte y Avenida Las Brisas, donde funciona un negocio denominado Casa Club de Emprendedores, así se denomina. Un documento que tenemos es como el resultado del seguimiento que se le ha estado dando, pues aquí sí ha estado pues como dando algunas irregularidades, ¿vea? Como el funcionamiento, ¿vea? Clandestino, donde pues se ejerce pues el trabajo sexual, el consumo de bebidas alcohólicas, bueno, y se denuncian otros casos, ¿vea? Que se han originado en este lugar. Y por no tener los permisos correspondientes, se va a proceder al cierre temporalmente por la falta de permiso. El edil capitalino aseguró mediante un comunicado de prensa que la alcaldía continuará realizando este tipo de operativos en los diferentes distritos de la zona metropolitana para hacer cumplir las ordenanzas y brindar tranquilidad a la ciudadanía. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Bien, vamos con la información del tiempo. Vamos a mostrar el mapa para presentarle a las dos tormentas tropicales que están en el Océano Pacífico, ahorita muy lejos del Salvador, por cierto, pero que sí están pues ya utilizando letras del alfabeto y consumiendo los nombres, Felicia y Guillermo, los dos bien internados en el Océano Pacífico, desplazándose hacia el oeste. Aquí está, justamente aquí alcanzamos a ver a Guillermo, un poquito más arriba. Esta es la estela de Guillermo. Ya no sé si nos va a alcanzar más la aplicación, pero esta es parte de Guillermo, de considerable tamaño, ojo, muy grande, afortunadamente, bien adentro del Océano Pacífico, desplazándose hacia el oeste, alejándose de las costas de México y de Centroamérica. Mientras que nos vamos ahora al Océano Atlántico, nos desplazamos, muchas gracias. Aquí está el puntero y vea usted lo que tenemos de parte del Centro Nacional de Huracanes, es lo que nos dicen, que hay cero posibilidades, así muy contundente, de formación de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, afortunadamente, y el mapa corrobora eso. Vea usted lo despejado que luce y lo tranquilo que luce el Océano Atlántico, cuando hemos estado acostumbrados a verlo muy pues agitado, ¿verdad?, con ciclones, tormentas, huracanes y demás. Por ahora no, dicen algunos, es la tranquilidad antes de la tormenta, esperemos que no sea así. Lo que sí está agitado es la zona de convergencia. Vea usted esta franja donde tenemos mucha actividad, gracias, y que se ha elevado bastante, porque incluso toca Costa Rica, Panamá, Costa Rica, toda esta zona de convergencia intertropical donde convergen los dos trópicos y se forma entonces mucha inestabilidad por las situaciones y las condiciones opuestas que existen entre ambos, y eso pues genera zonas de baja presión, genera probabilidades de que formación de tormentas, depresiones, etcétera. Y eso se irá desplazando lentamente, sí, de este a oeste en las próximas horas, y va a favorecer la formación de condiciones de inestabilidad en nuestro país. Acabamos de tener el paso de la onda tropical número 12 y se espera la número 13 también para las próximas horas. Así que a estar atentos, nubosidad, probabilidad de lluvia, eso es lo que va a prevalecer en las condiciones. Vemos ahora el pronóstico de temperaturas para este día lunes y le echamos un vistazo al resto de la semana también, a ver si se va a cumplir esto. Mire, parcialmente nublado, probabilidad de lluvia en dos días y parcialmente nublado. Aquí le podemos decir desde ya lunes que esto va a ser probabilidad de lluvia toda la semana. Tómelo en cuenta, incluso hoy, ya saben, ¿no? Cuando decimos probabilidad de lluvia no quiere decir va a llover todo el día. Queremos decir en algún momento del día, en algún tramo de lunes, vamos a tener precipitaciones. Y eso es casi un hecho este día lunes en algún lugar de nuestro país, de El Salvador. Pero por lo general va a suceder en la zona occidental, en la zona costera, cerca de la cadena volcánica, donde hay más posibilidades de que tengamos lluvias. Las temperaturas 32, 33 máxima, 20 mínimas, hasta 19. Así las condiciones, recuérdenlo, estamos pues ya en lo mejor de la estación lluviosa y falta todavía que comience a azotar la temporada de huracanes en el Atlántico, y eso también sabemos que nos afecta, pero de momento las condiciones del tiempo son esas. Muy bien, ahí tenemos pues cuáles son las
las proyecciones en cuanto a condiciones climáticas que podemos esperar para las próximas horas. Pero preste atención, por favor, también a la siguiente información. Se espera que en las próximas horas, en horario de 9 de la noche a 5 de la mañana, el Fovial va a iniciar trabajos de renovación en el Boulevard Venezuela, por lo que habrá paso restringido. Usted puede tomar rutas alternas como la Alameda Manuel Enrique Araujo y también la Avenida Las Camelias. Reiteramos que los trabajos serán en horario nocturno para que usted pues tenga en cuenta el cierre de esta vía principal. El reporte del tráfico es presentado por Texaco con Tecrom. Libera tu potencial. 6 de la mañana con 24 minutos. Estamos listos para establecer contacto con nuestro compañero Dani Guarita. Nos tiene un nuevo reporte. Adelante, Dani. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Esta vez nos encontramos desde el Boulevard de los Próceres. Acá, como usted puede observar, el tráfico vehicular es así como se encuentra para quienes van incorporándose también de la prolongación de la calle Antigua La Monserrat, como también la calle Los Granados, ya incorporándose hacia el Boulevard de los Próceres, sentido hacia Merliot, Santa Tecla, o también para los que van circulando ya a desviarse hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo, el Hospital El Salvador. Así es como se encuentra este sector. También para los que vienen incorporándose de la calle Albert Einstein, incorporándose ya sobre esta carretera de los Próceres, sentido hacia la carretera de Comalapa o sentido hacia la Monserrat, la 49 Avenida Sur. Como usted observa sobre sus pantallas, el tráfico vehicular está bastante fluido a esta hora de la mañana en este sector, que durante el transcurso de las horas suele complicarse. Tampoco no se reporta algún accidente de tránsito o algún vehículo que esté detenido sobre este sector que esté ocasionando que los demás automóviles puedan detenerse en este sector. Claro que no, ellos pueden hacerlo con total normalidad, así que para nuestros amigos televidentes les invitamos que pueda usted transitar sobre este sector con total normalidad. El tráfico está bastante fluido, como usted puede observar, justamente, para ser específicos, a la altura de la Torre Cuscatlán. Así, el panorama en cuanto a tráfico vehicular. Gracias. Ya muchas personas seguramente tomando en cuenta esta información. Así luce el Boulevard de los Próceres. Sabemos que está muy congestionado en ciertas horas y puede llegar a ser un problema para quienes circulan por esta zona. Dani, muchísimas gracias. Buenos días. Agradecemos que usted nos sintonice en esta mañana de día lunes. Estamos ya del 19 de julio de 2021. Esta mañana, como les anunciaba, vamos a conversar con legisladores de Nuevas Ideas sobre diferentes temas que están en discusión en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos últimos días? Bueno, la semana anterior concluyó con una conversación con la expresidenta o con expresidenta de la Comisión de Hacienda. Vimos que por la Comisión Especial que investiga la asignación de fondos a organizaciones no gubernamentales pasaron en esta ocasión la expresidenta de la Comisión de Hacienda, precisamente Lorena Peña, y también la expresidenta de esa misma comisión en diferentes periodos legislativos, Milena Calderón de Escalón, además de otros representantes y también ex empleados de la Asamblea Legislativa. A esto se suma también una investigación sobre el pago de sobresueldos desde diferentes, digamos, en diferentes periodos presidenciales. De hecho, para esta semana se ha citado a dos expresidentes de la República, al licenciado Alfredo Cristiani y también a Elías Antonio Saca. Vamos a ver cómo evolucionan estos temas en el transcurso de esta semana, pero pongamos un poco de contexto y luego saludamos y les presentamos a nuestros invitados en esta mañana de lunes. La Comisión Especial para Investigar el Destino de los Fondos Asignados a Organizaciones No Gubernamentales entrevistó este viernes al abogado Jorge Estrada, quien hasta el pasado 4 de mayo se desempeñó como jefe de la Unidad de Asesores Técnicos de la Asamblea Legislativa. Indicó que sus responsabilidades como jefe eran las indicadas en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa y los lineamientos que daba la Junta Directiva de ese momento. En ese marco, afirmó que formalmente no tenía acceso a revisar los dictámenes de comisiones, salvo que algún técnico solicitara apoyo en la redacción y ortografía. Quien también fue cuestionada fue la exdiputada de Alianza Republicana Nacionalista Carmen Elena Calderón de Escalón, conocida como Milena de Escalón, y la también exdiputada y expresidenta de la Asamblea, Lorena Peña.
A Peña se le cuestionó que la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes se le asignaron $518,890 en 2011 a 2019. Peña admitió que está afiliada a la asociación conocida como Las Mélidas y afirmó que hace 21 años fue presidenta de dicha organización. Las reuniones continuarán en el seno de la comisión para determinar si el dinero que fue entregado a diversas organizaciones no gubernamentales fue utilizado para proyectos en beneficio de los salvadoreños. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con los diputados de Nuevas Ideas, Mauricio Ortiz y Walter Coto. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, le damos la bienvenida a nuestros invitados en esta mañana. Saludamos a Mauricio Ortiz. Mauricio, bienvenido, un gusto que nos acompañe aquí en Hechos AM. Buenos días, el gusto es mío. Buenos días, Walter. Buenos días, pueblo salvadoreño. Es un placer estar acá hablando de temas de interés nacional. También está con nosotros Walter Coto. Walter, buenos días. Muy buenos días a todo el pueblo salvadoreño. Buenos días a todas las personas que están acá. Es para mí también un honor, un gusto, un placer estar juntamente con ustedes. Muy bien, bueno, comencemos analizando lo que ha pasado en estos últimos días en la Asamblea Legislativa. Diferentes temas que han acaparado mucho la atención mediática. Entre estos, pues lo que pasó con los interrogatorios, en este caso a ex presidenta de la Comisión de Hacienda. Vimos que por la comisión que investiga el tema de la asignación de fondos a organizaciones no gubernamentales, pasó Lorena Peña, pasó Milena Calderón de Escalón y también incluso el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas, quien fue durante mucho tiempo pues técnico en la Asamblea Legislativa. ¿Qué decir sobre esta investigación y sobre los sucesos de estos últimos días? Ustedes que están en la Asamblea Legislativa y que seguramente pues le dan seguimiento a todos estos temas. Bueno, sí, decirle al pueblo salvadoreño que tiene que conocer que desde hace más de 11 años, desde este órgano del Estado, se desviaron más de $270 millones usando fondos de la nación, fondos públicos a discreción, a ONGs en su mayoría fachada, y que a su vez también presidentas de la Comisión y secretarias de la Comisión de Hacienda, ex diputadas que vimos el viernes pasado en la Asamblea Legislativa, eran parte, juez y parte. ¿Por qué decimos esto? Obviamente eran dirigentes de estas ONG fachadas y usaban fondos a discreción. O sea, básicamente ellos decían a dónde iban los fondos, a las ONGs, que obviamente de ellos eran bien sabido que usaban estos fondos a discreción. Pero cuando decimos fachada, para que el ciudadano entienda a qué se refieren, cuando en la comisión, cuando en la asamblea dicen fachada, ¿a qué se refieren específicamente? Vimos que la mayoría de estas ONG de hecho son de manera irregular porque no están constatadas de manera jurídica, no están establecidas. ¿No tienen personería? Exactamente. Y la misma exdiputada Lorena Peña dijo de que no se podía entregar fondos públicos de la nación a una ONG que no tendría personalidad jurídica en este sentido. Entonces, estas son las ONG fachadas. Obviamente también estas negociaciones ilícitas, como nosotros le decimos, porque ellas mismas lo dijeron entre líneas y una, de hecho, lo dijo directamente, las negociaciones se hacían en los pasillos y uno, de hecho, se hacían en sus oficinas. Básicamente llegaban, se ponían sus folders en la oficina, en su mismo escritorio, se sentaban y ellos mismos autorizaban los fondos a discreción generados del Fondo Público de la Nación. Pero, ¿dónde pudo haber estado la ilegalidad en ese sentido si la ley permite, digamos, que se hicieran esas asignaciones, de acuerdo a lo que decía Lorena Peña cuando era interrogada por la comisión que investiga esas asignaciones? ¿Dónde están las irregularidades desde el punto de vista de ustedes? No, ojo, que la ley no permite más ser funcionario más que la ley no establece, y esto no establecido, no está establecido en la ley. Aparte de eso, obviamente hay un conflicto de interés serio, porque eran funcionarios públicos y a la vez presidenta de estas ONG que, vuelvo y repito, no tienen personalidad jurídica. ¿Consideran ustedes que se va a comprobar a través de esta investigación que están desarrollando la Comisión Especial o las comisiones especiales las irregularidades que se cometieron en la Asamblea? Por supuesto que sí. Creemos de que la Comisión de Sobresueldos y la de ONG de la que estamos hablando en este momento no van a ser un circo, como en las asambleas pasadas se decía, que veíamos que incluso el expresidente Francisco Flores estuvo en las comisiones por el caso de Taiwán y no tuvo ningún resultado. Ahora yo estoy seguro, y lo estamos viendo en cada una de las sesiones de esta comisión, que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque es el deber que ahora nosotros nos mandate el pueblo salvadoreño.
Muy bien. Lorena Peña decía que el proceso de formación de ley se cumplió a cabalidad. Ese era uno de los argumentos que ella pues hacía suyos cuando le preguntaban sobre el tema de las asignaciones de fondos. Pero, ¿qué pasa, digamos? ¿Consideran ustedes que hay un vacío ahí? Porque hasta ahora, ella decía, está en la Constitución, decía el que la Asamblea pueda otorgar estos fondos, pero no hay una legislación en sí que regule directamente este tipo de atribuciones legislativas. Lo que pasa es lo siguiente, creo que es, hay que ver las cosas como son. Vamos a ir por partes. El por tema favor. Corresponde que las, si bien es cierto, las ONG, algunas pueden tener personería jurídica y están acreditadas como tal, es la manera como esto se les asignaron. No puede ser posible, ¿verdad?, utilizando tráfico de influencia, que la misma comisión diese a las ONG donde ellos tenían relación, a ellos les daban fondos, y solamente a ellos. Es donde vemos la ilegalidad o un tráfico de influencias, lógicamente en el sentido de que, siendo parte de la comisión, ellos asignaban. Si la ley, si bien es cierto, de manera per se no lo dice, de manera, ¿cómo puede decirlo? De manera, ¿cómo lo establece? De manera clara, pero sí lo debemos entender nosotros fácilmente de que cuando ellos comenzaron a hacer estas negociaciones, ellos ya determinaban, como que se ponían de acuerdo y decían, estas personas vamos a entregarles a estas ONG. Entonces, a partir de ahí, ellos estaban cometiendo ya una negociación ilícita porque estaban ocupando su cargo para sacar ventaja, y eso generaba que muchas personas o muchas ONG que realmente no estaban vinculadas a partidos políticos, a esas no se les diese, pero sí a las que tenían vinculación con partidos políticos. Y ese es el tema. El tema no solamente consiste en el hecho de que sea lícito el por darles, es lícito, lógicamente. Lo que está mal es que se ocupe un cargo de elección popular para hacer tráfico de influencias, para hacer negociaciones y que a esas ONG se les diese. Entonces ahí es donde se cometieron muchas ilegalidades y de a poco se va a ir convirtiendo estos en hechos típicos que se van a constituir como delitos en su momento. Ernesto Castro decía de que cuando daban declaraciones respecto a la cantidad de fondos que salieron desde la Asamblea Legislativa, asignados a organizaciones no gubernamentales, hablaban de un poco más de 270 millones de dólares. ¿Pero consideran ustedes que esto puede ser más o que esa cifra, digamos, es solo, digamos, un punto nada más en el camino respecto a todo el dinero que se pudo asignar de esta forma? Lo que pasa es que ahorita las investigaciones van iniciando. Y de a poco son 279 millones lo que hasta el momento se han establecido en aproximadamente 300 organizaciones que se distribuyeron. Pero como las investigaciones ahorita van iniciando, tendríamos que esperar que estas se vayan dando poco a poco. Ahorita tenemos indicios y poco a poco vamos a ir viendo nosotros ya órganos de prueba que se pueden establecer dentro del mismo procedimiento. Muy bien. Entre las organizaciones que están en cuestionamiento están las Mélidas, que es la que representaba en este caso y de la que era parte Lorena Peña, y también otra organización que está, digamos, radicada allá en el occidente, de la que era parte en este caso Milena Calderón de Escalón. Pero, ¿qué decir? ¿Hay más organizaciones que ustedes consideran se pueden llamar para también interrogarles y conocer, digamos, cuál era el accionar o cuál eran en sí los proyectos que eran financiados a través de fondos asignados desde la Asamblea? Sí, bueno, definitivamente, como le decía Walter, las investigaciones apenas inician, llevamos 3 sesiones. No tengo duda que a medida que vayamos caminando, la comisión lleva una buena dinámica y todos los indicios que vayan arrojando, ellos en su momento van a llamar a las organizaciones o a las personas, funcionarios, incluso funcionarios, que los compañeros de la comisión estimen conveniente y pertinente en su momento. No tengo duda de que al final el fin último de esta comisión es llegar hasta las últimas instancias y que se devuelva el dinero público que se ha robado, en este sentido se ha desviado y que se ha utilizado para fines privados y que se le devuelva al pueblo salvadoreño. Muy bien, Walter, ¿consideran ustedes que hay organizaciones a las que no se les tomó en cuenta a pesar de que sí tenían un fundamento y que tenían una razón de solicitar fondos que se les asignaran a través de, digamos, de la Asamblea Legislativa? Yo considero que efectivamente está en análisis y no podremos decir nosotros con exactitud que cuáles faltarán o cuáles aún no se han tomado en cuenta. Yo creo que la comisión está haciendo su trabajo ahorita en estudio y en su momento va a ir verificando que otras organizaciones
era necesario que también se investiguen. Pero hasta el momento creo que la comisión está haciendo un buen trabajo y de a poco va a ir llamando a todas aquellas que consideren ellos que hay elementos que puedan determinar que efectivamente puedan haber cometido también una ilegalidad. Mauricio, hay un punto importante aquí y es el hecho de que no hay una legislación específica para asignar estos fondos, sino se han basado, por lo menos los argumentos que escuchábamos en la comisión especial era de que existía un apartado, decía que los diputados tienen la atribución de, digamos, de hacer este tipo de asignaciones, pero no hay un específico que diga a organizaciones no gubernamentales. Por lo tanto, hay un espacio ahí, un vacío a través del cual han venido ocurriendo estos temas. ¿Qué va a pasar ahora? Digamos, ¿cuál vendría a ser el objetivo? ¿Suspender este tipo de asignaciones presupuestarias? ¿Regular este tipo de asignaciones presupuestarias? Y asignárselos a organizaciones no gubernamentales que de verdad cumplen los requisitos y que de verdad están haciendo proyectos que benefician a buena parte de la población? Bueno, sin duda. De hecho, este es un mecanismo que poco a poco vamos descubriendo perverso y corrupto que tuvieron en las legislaturas pasadas, en los cuales los funcionarios obviamente se valieron del cargo. Y básicamente lo vemos también, podemos mencionar la ley de ética gubernamental, que fallaron en este sentido por el tráfico de influencias. Yo no puedo ser juez y parte en este sentido, tendría que retirarme si yo soy parte de una ONG. Aquí no vamos a tildar muchas ONG que trabajan para los más desfavorecidos, las comunidades más vulnerables. Estamos en total de acuerdo con las actividades y con el trabajo que ellos realizan. Lo que no estamos de acuerdo es que un funcionario público tenga ese tráfico de influencias y decir yo quiero tantos millones para mi ONG y yo te doy tantos para la otra. Mira, y esa es la famosa gobernabilidad, así se compraba en las anteriores asambleas legislativas. Entonces nosotros estamos totalmente en desacuerdo en esas prácticas oscuras que se llevan a cabo. Al fin y al cabo, también aparte de eso, vemos que las exdiputadas que fueron citadas el viernes pasado, en una de ellas pues se demostró que para dónde se había ido el dinero, por ejemplo, y en la otra, por ejemplo, en la exdiputada Lorena Peña, veíamos que año con año los mismos objetivos presentados y con los mismos puntos y comas. Entonces al final también vemos que hay algunas organizaciones, unas ONG, que no le ayudaron al pueblo salvadoreño y son las que se vieron más beneficiadas. Entonces nosotros en este sentido, como nueva asamblea legislativa, definitivamente que estamos en contra de este mecanismo corrupto que se instauró ellos de manera legal dentro de este órgano del Estado. Tal vez algo que es importante mencionar. Por favor. La pregunta sería si los fines que se dio ese dinero a estas ONG fueron cumplidos o no. Y es donde llama la atención que los fines no fueron cumplidos. Y comenzamos a observar que una y otra vez presentaban los mismos objetivos y estos objetivos nunca se cumplieron. ¿Pero a dónde terminó ese dinero entonces? ¿En los bolsillos de alguien o en las campañas de algún partido? Definitivamente tenemos que hacer la investigación correspondiente para ver hacia dónde fueron dirigidos este dinero. Lo más seguro es, como tú bien lo decías, y todos hacemos alusión a eso, que terminó en manos de ciertas personas. De ciertas personas que también hicieron todo este entramado para poder beneficiar a estas ONG. Y es lo que estamos investigando, y creo que ahorita vamos como iniciando la investigación, pero poco a poco vamos a ir viendo y determinar efectivamente a quién le quedó ese dinero para iniciar un proceso judicial para con respecto a estas personas. Muy bien, ¿qué dicen ustedes respecto al tema que generó también y que tuvo mucha efervescencia en redes sociales el viernes cuando se daba el interrogatorio sobre todo a Lorena Peña, que fue uno de los más extensos y bueno, fue uno de los más tensos también, una jornada marcada por diferentes situaciones que se dieron en esta comisión respecto a que se esgrimía en algún momento, digamos, el hecho de que había una especie de cacería de brujas en medio de esta situación, de esta investigación? ¿Qué decirles, Mauricio? Bueno, básicamente creo que los señalamientos son claros. Acá no existe ningún revanchismo o algún tipo de venganza u odio, sino que realmente lo que se quiere llevar es justicia al final y al cabo. Para eso estamos. El 28 de febrero fue algo, un dictamen que, si se le puede decir así, que el pueblo salvadoreño nos dio, y tenemos la responsabilidad de llevar justicia al fin y al cabo. Creo que nadie había tenido el valor de realizar lo que se está realizando ahora en la comisión de ONG o antifachada. Creo que el irrespeto que se ha llevado a cabo a través de la historia en esta asamblea legislativa del pueblo salvadoreño, ahora nosotros le damos vuelta a la página, pero también hay que llevarle justicia, y lo que la gente necesita es llevar el desarrollo que no se llevó. Acordémonos de que
si se desviaron estos fondos a las carteras o al financiamiento de campañas de partidos políticos, de personas o funcionarios, que incluso son actualmente funcionarios públicos, nos privaron de desarrollo, nos privaron de construir hospitales, carreteras, aeropuertos, puertos, escuelas, todo vemos. El sistema público deplorable que ahora nosotros estamos corrigiendo la plana. Así que yo creo que más que cacería ahora es devolverle la dignidad y hacer justicia al pueblo salvadoreño. Walter, ¿qué dicen ustedes cuando se hace, digamos, alusión también a la juventud de los diputados de Nuevas Ideas y que, pues, alguna gente decía, le falta experiencia en el manejo de, digamos, de temas legislativos? ¿Qué decirle a toda esa gente que en determinado momento, pues, les menciona en este tipo de situaciones cuando están haciendo, pues, en este caso, su trabajo como legisladores? Yo creo que para algunos pueden considerar que nos falta experiencia, pero lo que no nos falta es valentía. Lo que no nos falta a nosotros es querer hacer las cosas correctas. Experiencia en cuestiones negativas no necesitamos. Al contrario, lo que necesitamos son políticos que realmente quieran hacer las cosas conforme a derecho. Y yo creo que las personas pueden hacer alusión con respecto a la edad, pero no solamente la edad cronológica determina las cosas, sino también la capacidad de las personas en cuanto a cada tema. Nosotros estamos conscientes de que lo que este país necesita es una justicia que desde ya sea una justicia verdadera. Lo que se ha hablado por años en este país ha sido de justicia, de democracia, pero es solamente en conceptos. Hoy nosotros vamos a hacer vida, vamos a hacer vida a la justicia. Para ello es que estamos iniciando con estas comisiones especiales. Y estas comisiones especiales no solamente son con el objeto de generar auge, no, al contrario. Lo que queremos hacer es una justicia restributiva para cada una de aquellas personas que por estas clases de políticos no pudieron estudiar, por aquellas madres que se quedaron en sus casas esperando que sus hijos llegasen y no llegaron jamás porque fueron víctimas de la violencia, porque deseaban estudiar muchos jóvenes y no lo pudieron hacer. Esto es lo que queremos nosotros, hacer justicia, de que estos que han tenido cientos de millones de dólares ahora de alguna manera puedan pagar ese dinero, y no solamente ese dinero, sino que también haya justicia para ellos. Es lo que estamos haciendo como juventud. Y yo creo que hoy nos corresponde a nosotros llevar las cargas de este país destruido por los antiguos políticos, por los viejos políticos, por aquellos que son mayores de edad, pero lo único que pueden y tienen experiencia ha sido para robar. Mauricio, ¿qué decir sobre la otra investigación que está en curso en este caso? La investigación de sobresueldos. Sabemos que ya comenzaron a sesionar, para esta semana se tiene previsto que pues comparezcan ante esta digamos, comisión especial, dos expresidentes de la República. Hablamos del licenciado Alfredo Cristiani, expresidente de la República, y también hablamos de Elías Antonio Saca, quien está, pues, como todos sabemos, preso en el sector 9 del penal La Esperanza. ¿Qué decir sobre esta investigación? Bueno, tú lo acabas de mencionar, tenemos un expresidente preso, ya confeso. Es otro sistema corrupto, inquistado, estatal, que se instauró en los gobiernos de Arena y del FMLN. Otra cuestión que también llevó dolor al pueblo salvadoreño. Nos privaron de muchas cosas, como ya los comentamos, pero también aumentó el tema delincuencial porque nuestros jóvenes se quedaron sin oportunidades. Esta comisión, no tengo duda que tiene a los mejores profesionales y va también hasta las últimas instancias. Acá no vamos a dar... No vamos a llegar con tintas medias, sino que también vamos a llegar a las últimas instancias. De hecho, todavía hay algunos funcionarios públicos que depende de las investigaciones, vamos a llegar a las últimas instancias con ellos. Vuelvo y repito, estas dos comisiones es para darle dignidad de nuevo al pueblo salvadoreño de tanta burla que han sufrido, pero también para llevarle justicia, para regresar el dinero que se le robó a los salvadoreños, millones y millones de dólares que ahora están en la bolsa de unos pocos que incluso se siguen burlando del mismo pueblo salvadoreño. Nosotros estamos encaminados en eso. Y ahora, obviamente, citamos a dos expresidentes, uno pues de hace casi más de 25 años y otro que está de hecho preso, y también su esposa. Es un proceso judicial, pero creemos de que el fiscal en su momento no hizo el trabajo de manera competente y de manera completa. Tenemos que saber quién autorizó el tema de sobresueldos, quién recibió, a quién le entregaron, qué fecha, cuáles fueron las cantidades, etcétera, etcétera. Hay tanto que saber, y que el pueblo salvadoreño, además de conocer, también necesita que se le retribuya, para que esto obviamente se
se transforme en proyectos y en obras como en su momento tuvo que haber sido. Así que no tengo duda, apenas va la primera comisión, entiendo que este miércoles se va a sesionar por segunda vez y el pueblo salvadoreño debe de estar atento por lo que va a pasar. Mauricio, ¿pero qué tiene la base, digamos, esta comisión? El hecho de poner, digamos, ante en este caso la opinión pública lo que pasó con este mecanismo de pagarles grandes cantidades de dinero a personas por este, digamos, por servicios que nunca prestaron a través de la Presidencia de la República, ver las derogaciones de fondos que se hicieron en determinado momento de las arcas estatales. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento que ustedes encuentran en esta investigación? Ok, decirle al pueblo salvadoreño que obviamente esto se ha convertido en interés nacional y es por eso que se ha creado la Comisión Especial. Aparte, sabemos y hay pruebas de recibos de personas que han recibido, valga la redundancia, sobre sueldos, y en ese momento incluso tenemos grabaciones que incluso diputados que están actualmente han dicho que han recibido eso porque se lo han merecido. Entonces, vamos a ver de dónde ha salido ese dinero y por qué han recibido dinero extra aparte de su sueldo. Que ningún salvadoreño, si yo les pregunto, ustedes reciben un dinero extra aparte de lo que trabajan y de sudor con sudor, de día a día. Entonces, creo que es algo de nefasto que se instauró un sistema estatal, como vuelvo y repito. ¿Y por qué decimos estatal? Obviamente se instauró en el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, y esto todavía se trasladó a la parte no pública, sino que privada, en los famosos dirigentes de ahora organizaciones de la sociedad civil. Es un entramado realmente que llevaba gobernabilidad, que llevaba los famosos pesos y contrapesos, el Estado de Derecho. De esa manera se aprobaban leyes y se desviaban los fondos y ellos decían qué proyectos y qué no para levantar la mano dependiendo cuánto les llegaba al final de mes en sus sobres o en sus maletines negros. Entonces, creo que es de interés nacional, estoy seguro, y es por eso que ahora se ha creado esta comisión especial para llegar hasta las últimas instancias. Muy bien, este es un tema, como decíamos, que revierte mucha, que te genera mucho interés. Pero Mauricio, ¿buscarían ustedes que se cumpla por lo menos la responsabilidad de devolver parte de lo que se ha pagado? Porque sabemos que hay mucha gente que está señalada y mucha gente que incluso pues, ha hablado de este mecanismo, pero ¿se buscaría que devuelvan en este caso lo recibido o cuál sería, digamos, el punto principal que ustedes perseguirían como comisión? Claro que sí, vuelvo y repito, de hecho el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ha dicho vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Aquí no estamos a medias tintas, sino que vamos a hacer que devuelvan lo robado. De hecho, acá lo que queremos también es que se abran los procesos judiciales en todo sentido. No es una pantomima, no es un circo, vuelvo y repito, como lo mencionamos en legislaturas pasadas, sino que acá vamos a devolverle, vuelvo y repito, la dignidad al pueblo salvadoreño. Vamos a hacer justicia. Vamos a llegar a las últimas consecuencias y si esto es devolverle al pueblo salvadoreño lo que le han robado de su bolsillo, de lo que las personas que tributan se les ha robado y esas son las últimas consecuencias, pues entonces con gusto se va a hacer. Muy bien, vamos a hacer un espacio para comerciales. Ya regresamos con más de la conversación que tenemos esta mañana aquí en Hechos AM con diputados de la bancada de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. Continúe con nosotros, vamos a regresar enseguida. Mañana de lunes 19 de julio de 2021, esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con los diputados por Nuevas Ideas, Mauricio Ortiz y Walter Coto. Estamos hablando de estos temas que han generado pues mucha efervescencia en la opinión pública, el tema de la investigación, de la asignación de fondos a organizaciones no gubernamentales y también el tema de los sobresueldos que se pagaron a diferentes actores de la vida nacional en diferentes periodos de tiempo de la historia reciente de El Salvador. Walter, para esta semana se tiene previsto que asistan o acudan a la comisión que investigue el tema sobre sueldos dos expresidentes de la República. Hablamos de Alfredo Cristiani y también de Elías Antonio Saca. Tal vez decir cuál es la fundamentación por la que la comisión considera que, digamos, se debe interrogar en este caso a los dos expresidentes. Gracias. Mira, pues, en principio vamos a hablar de Cristiani. El génesis de la corrupción en este país nace justamente después de los acuerdos de paz y por ende el primero que está dentro de esto fue el presidente.
Cristiane, y hemos podido observar nosotros que en este país se ha naturalizado la palabra sobresueldo. Se miraba como normal, se miraba como algo que se podía hacer, como que fuese algo conforme a derecho. La palabra sobresueldo está aparejada de una sola vez con lo que es la partida secreta que se manejaba en la anterioridad. Gastos que eran discrecionales por parte del Ejecutivo. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué es que estos sobresueldos de alguna manera lesionan el Estado de Derecho? Pues efectivamente llaman a todas estas personas a trabajar y les comienzan a dar más allá de lo que realmente estaban establecidos dentro de sus sueldos correspondientes. Y eso genera un desgaste económico para el Estado. Ahora bien, cuando el Ejecutivo entrega una cantidad de dinero a alguien que no sea del mismo ministerio, dentro del mismo Ejecutivo, perdón, entonces ya no solamente estamos hablando de sobresueldos, sino que estamos hablando de una especie de compra de voluntades. Y al tener esas compras de voluntades es lo que en este país se convirtió en una gobernabilidad, según ellos. Gobernabilidad a base de pagarles dinero. Gobernabilidad a base de darle a un fiscal general de la República dinero para que no persiguiera una clase de delitos. A darle una Corte Suprema de Justicia para que no se tuviese ninguna demanda. ¿No te llama la atención, por ejemplo, en el caso de Elías Antonio Saca, que en todo su periodo nunca tuvo una inconstitucionalidad? Llama la atención esa clase de situaciones. Ahora, con respecto a Alfredo Cristiane, el génesis, el nacimiento de la corrupción se da a partir de su gobierno y por ende es indispensable, siendo el génesis, comenzar a analizar si efectivamente esta persona ha cometido hechos delictivos o no ha cometido hechos delictivos. Y para ello era indispensable llamarlo a la comisión. Por eso tomé a bien el hecho de llamarlo a la comisión y siendo la primera persona que nos dé certeza, porque tenemos muchas notas periodísticas, entre otras investigaciones que se tienen y documentación que acredita que él, 5.4 millones de dólares en el quinquenio que él gobernó, al final comenzó a entregar esa cantidad. Eran cerca de 36 mil dólares por día que estaba él entregando en sus últimos días de gestión. La pregunta es, ¿para qué? ¿A quién entregó ese dinero? ¿Por qué entregó ese dinero? Entonces, el pueblo salvadoreño lo que está buscando en este momento es la verdad y nosotros, representantes del pueblo, estamos buscando esa verdad. Ahora, con respecto al tema de Saca, tenemos claro que en el momento que él fue juzgado, muchas de las personas que llevaron a los tribunales manifestaron haber recibido sobresueldo. El tema es que nunca se investigó. Y hay que ver por qué no se investigó esta clase de circunstancias en aquel momento. Y para ello nosotros hemos decidido que esta comisión especial tenga por encargo de parte de todo el órgano legislativo el estudiar si efectivamente estas personas entregaron esos sobresueldos o pueden haber otra clase de delitos dentro de este proceso, ¿verdad? Hablemos de situaciones de forma, en el sentido de, digamos, cómo se va a interrogar en este caso a Elías Antonio Saca. ¿Han pedido ustedes que lo lleven directamente de, en este caso, el sector 9 del Penal Esperanza a la Asamblea Legislativa? Tú sabes que dentro de cualquier investigación lo importante es poder tener a las personas de manera, dando el principio de mediación, es decir, que ambas personas estén en un mismo, concentradas en un mismo lugar. Para ello, nosotros hicimos lo que tenemos que hacer. La ley nos da a nosotros las facultades y como Asamblea Legislativa presentamos un escrito al juzgado correspondiente a fin de que nos permiten poder hacer el traslado. Asimismo se coordinó juntamente con el sistema penitenciario a fin de que podamos llevarlo. Por lo tanto, él va a estar presente el día miércoles en la comisión y ahí pensamos ya comenzar a hacer las interrogaciones correspondientes. Todo conforme a derecho y de manera clara para que el pueblo pueda estar observando también en esa comisión las palabras que él determina en ese momento. Muy bien, en el caso del tema de las ONGs ya se ha, digamos, estimado las erogaciones de fondos. De hecho, se ha hecho cálculos que en un periodo de 10 años, 279 millones. Pero en el caso, digamos, de los sobresueldos, ¿tienen ustedes una idea de cuánto se pudo haber erogado, digamos, en diferentes periodos presidenciales? Realmente ahorita sería muy pronto para darte una cifra exacta, sería demasiado rápido, o sería como un exabrupto mío poder decirte con exactitud. Lo que sí tenemos claridad es cuántas personas pudiesen estar involucradas.
aproximadamente tenemos de 600 a 700 personas que consideramos que puede haber, haber la posibilidad de que tuvieran un sobresueldo. Claro, lógicamente, acuérdate que el principio constitucional refiere de que nadie puede ser juzgado previamente. Por eso es que nosotros vamos a ver en esta comisión si efectivamente se dieron esos mecanismos o, como bien te lo decía con anticipación, podemos no estar hablando de sobresueldos solamente, podemos estar hablando de otra clase de delitos que vayan aparejados a la entrega de dinero para compra de voluntades. Por ejemplo, tú sabes y conoces que hay ciertos personajes oscuros de este país que en un momento determinado dijeron que ellos recibían sobresueldo como una excusa para pedir un procedimiento abreviado. Ellos no recibieron sobresueldo. Ellos cometieron otra clase de delitos que en su momento se van a poder tipificar de una manera concreta. Pero es lo que queremos hacer con la investigación. Ahora, esto no es para nosotros robarnos el show, llamar la atención. Lo que queremos es justicia de una vez y que la verdad en este país se dé. Y yo creo que vamos a quitar por completo de la mente de todo El Salvador naturalizar los sobresueldos. Bueno, si hay medios periodísticos que lo miran con una neutralidad, incluso preguntan si es o raya el hecho de cometer un hecho delictivo o no. Y tú sabes perfectamente que eso es no solamente es éticamente o moralmente perjudicial, sino que hay una comisión de un hecho delictivo, porque estas personas que recibieron sobresueldo, no solamente es el hecho de que lo recibieron, sino que no pagaron impuestos, ¿verdad? Incluso, ¿cuántas cosas pudieron comprar a través de esos sobresueldos? ¿Cuánta cantidad tenían? Se puede poder entonces interponer determinados procesos que algunos dicen, no, lo que pasa es que quieren hacer un show simplemente. Pero aquí tenemos una ley de lavado de dinero. Sí. La ley de lavado de dinero establece justamente que cuando yo percibo un cierto capital de manera ilícita, y eso lo trato de lavar, o sea, trato de meterlo de manera lícita, entonces estoy cometiendo lavado de dinero. Muchas de esas personas pudieron cometer lavado de dinero. O en su caso, algunos dicen, bueno, lo que pasa es que los delitos en materia penal ya pasaron, ya prescribieron. Sí. Pero nosotros tenemos acá una ley, y gracias a Dios que tenemos esa ley de extinción de dominio. Y esta ley de extinción de dominio pues nos dará a nosotros algunas herramientas que aunque no lo puedan hacer en materia penal, pero sí lo puedan hacer en materia de extinción de dominio. Entonces, esas son todas las cosas que nosotros estamos observando y viendo por dónde es que vamos a permitir que el pueblo recobre lo que estos les robaron por años. Es que cuando robaron el dinero, lo que robaron fueron sueños, lo que robaron fueron oportunidades. Yo vengo de un lugar de Zacatecoluca, pues soy viroleño, de La Paz, donde muchos jóvenes de mi circunscripción no pudieron tener las oportunidades que pudimos tener algunos con el esfuerzo de nuestros padres, porque el Estado estaba robando en lugar de darles oportunidades a los jóvenes. Y es lo que queremos evitar. En el caso, Walter, en el caso de personas que en determinado momento, digamos, se ha dicho que pudieron haber recibido sobresueldos y que son parte de la Asamblea Legislativa, ¿cuál es el mecanismo que ustedes esperan seguir para digamos, interrogar a estas personas o preguntarles respecto a este tema, si son ellos diputados también? Con respecto al tema de la manera como se va a interrogar en la comisión, no quisiera yo adelantar criterios porque justamente prepararíamos a las personas correspondientes. Ahora, lo que sí estoy consciente es que se va a tratar de hacerlo conforme a todas las reglas de la oratoria y vamos a permitir que ellos se defiendan y que ellos hablen. Le vamos a dar a estas personas la última oportunidad de que digan la verdad. Le vamos a dar a estas personas la última oportunidad de que por lo menos tengan ese grado de ética y de moral y de poder decir las cosas al pueblo salvadoreño. Nosotros, yo cuando comenzamos esta comisión, dije las siguientes palabras y quiero repetirlas ahora en este set. Les dijimos una vez que regresaran los robados. Les dijimos miles de veces que regresaran los robados. Hoy no lo hicieron, por lo tanto, hoy vamos a obligar que regresen los robados. Y es lo que estamos haciendo. Esta comisión va a llegar, bien lo ha dicho mis compañeros, bien lo dijo el presidente, bien lo dijo el presidente de la comisión, vamos a llegar hasta el último, hasta las últimas consecuencias. Y no nos va a temblar la mano. Y es que eso tienen los jóvenes diputados de Nuevas Ideas. Tenemos valor de enfrentar a este aparato que ha sido corrompido y ha atacado por años este país. Y entonces ahora sí tenemos el valor, porque algunos nombres en este país ni se tocaban, ni se decían. Bueno, hasta cuesta decirlo, pues.
Pero nosotros hoy sí los vamos a tocar. Y no solamente los vamos a tocar, sino que vamos a hacer que realmente hay un proceso. Y si ellos han cometido hechos delictivos, vamos a hacer hasta lo último para que ellos paguen. Lógicamente, aquí habrá una sistematización. Nosotros nos corresponde una labor, le corresponde también otra labor al Ministerio Público Fiscal, en este caso a la Fiscalía General de la República. Muy bien. En este caso, en la comisión del tema sobre sueldos, el FMLN no está siendo parte, pero sí ARENA. ¿Qué es cierto sobre estas participaciones de los partidos? Porque en algunos casos, digamos, algunos partidos dicen no vamos a participar y en otros casos dicen sí vamos a participar. En este caso, ARENA sí está participando de esta comisión. Bueno, con respecto a los partidos tradicionales, bueno sería que participaran todos. Si es que esto es justamente lo que nosotros queremos en el país, pues que todas las personas participen. Si no lo hacen, mediando alguna mentira con el objeto de dar, de ponerse la mano en el pecho y decir, no, tendrían que estar ahí. Y no eran tantos que en aquel tiempo, y me acuerdo del FMLN, que querían justicia y que atacaban a los de ARENA y que no sé qué. Ahora nos damos cuenta que son lo mismo, que nunca tuvieron ellos realmente ese divorcio que se manifestaba, sino que tenían una suerte de amantes, que por un lado estaban ellos de alguna manera diciendo que no estaban juntos, pero por otro lado, en la interiedad, así, en lo oculto, en lo oscuro, coordinaban y planeaban. Y lo estamos observando no solamente en esta comisión, sino que también en otras comisiones. Nosotros lo que sí hemos podido demostrar en este momento hasta ahora es que efectivamente ellos son más de lo mismo. Y uniditos, ambos, ¿verdad? Coordinaron para destruir este país. No solamente coordinaron eso, sino que entre ambos le dieron gobernabilidad corrupta a este país. Muy bien. Hay otros temas que forman parte también de la agenda legislativa. El tema del agua, por ejemplo, la ley que está pues siendo analizada o que va a emanar desde ese órgano de Estado. Sabemos que había varios anteproyectos que fueron mandados, en este caso, al archivo. El presidente de la República envió su propuesta y se ha dado un plazo para que esto se analice detenidamente. ¿Qué decir sobre este tema que también forma parte del trabajo de ustedes como legisladores? Tal vez, pues, si nos explican hacia dónde consideran ustedes que va el tema de la ley de agua, Mauricio. Sí, bueno, definitivamente el tema de la ley de agua es otra deuda histórica de esta Asamblea Legislativa. Y esto es algo importante porque privaron al pueblo salvadoreño de un derecho fundamental para la vida del mismo, que es el agua. Obviamente, el ser humano no puede vivir sin el vital líquido. Y esto, aparte de que no hubo voluntad política, también se irrespetó un derecho fundamental. Ahora, nosotros que participamos, de hecho soy el relator de la comisión ad hoc especializada para el estudio de la ley de recursos hídricos, tenemos la parte de la voluntad, pero el compromiso de presentar al pueblo salvadoreño una ley integral, una ley completa, una ley que sea consultiva. Eso creo que es la primicia y lo novedoso que estamos realizando ahora en menos de 90 días. ¿Y por qué digo de manera consultiva, de manera integral? Pues obviamente la dinámica de esta comisión es llamar a todos los sectores, que el cual ya lo iniciamos el jueves pasado, haciendo la invitación a la totalidad de la academia de nuestro país, en la cual recibimos a 14 universidades y en la que te digo, fue un día demasiado fructífero en los cuales, y es lo bueno de esta ley, que es una ley sumamente perfectible, no como lo que decían los anteriores, que presentaban una ley que de hecho venían como de tres corrientes que no se ponían de acuerdo porque cada uno dependía de sus beneficios propios o de algunos sectores que les estaban pagando y no le consultaban a la verdadera sociedad civil. Y eso no te lo decimos nosotros, sino que lo dice la misma academia, en la cual unas universidades nos decían que era primera vez en la historia que los invitaban a dar su opinión a algo tan importante para nuestro país. Y la misma academia nos decía, por primera vez en la historia se está haciendo patria porque nos están consultando, nos están tomando en cuenta. Aparte de eso también vamos a llamar a los demás sectores de la sociedad, claro. Y esto para construir, llámese iglesia, llámese juntas de agua, asociaciones de agua. Lo que queremos de verdad es hacer una ley integral, una ley que responda a los derechos de la ciudadanía, obviamente bajo los principios de que es un derecho humano el vital líquido,
que no se va a privatizar el agua, que vamos a garantizar el acceso a ella, pero también que sea el acceso de calidad, un acceso al agua potable. Sabemos que básicamente el 30% históricamente aquí en el país, en la zona rural, ha tenido acceso al agua como tal, pero de ese 30% no sabemos cuánto ha sido el agua potable. Y eso porque obviamente vimos cuando el presidente de la República toma posesión de su mandato, cómo recibe las instalaciones de ANDA. Yo creo que jamás se le había dado mantenimiento a las instalaciones a nivel nacional. Entonces, obviamente, podemos asumir cómo llegó el agua a los que tenían la bendición de tener agua en sus casas. Ahora, esta ley permite, y como vuelvo y repito, es perfectible, que aparte que sea un derecho, también que sea garantizable, que sea un consumo humano y de calidad. Muy bien, durante años he estado estudiando esta ley, para ser exacto, desde el año 2006. Este es un punto que se hace énfasis una y otra vez, que desde el año 2006 está la ley de aguas en la Asamblea Legislativa y que hasta ahora pues no ha tenido mayor avance. Se manda todos los anteproyectos, se mandaron al archivo, pero ahora pues está tomando como base una propuesta enviada en este caso por la Presidencia de la República. ¿Qué le garantiza al ciudadano, digamos, que esta es la mejor ley que va a salir? Sí, bueno, de hecho, tú lo has dicho bien, tenemos 15 años de que no tuvieron la voluntad política, pues, y hemos hablado, no les alcanzaban el tema de los sobresueldos, no podían llegar a las cuotas. Ahora nosotros tenemos una base de ley, de hecho ahora es la ley de recursos hídricos, que es algo más integral. La misma academia nos ha dicho, en caso de la UES, la UCA, ellos mismos nos dijeron que están de acuerdo, básicamente con el 80%, obviamente ellos nos dieron sus puntos de vista, nos dieron sus recomendables, pero... Y están las grabaciones hechas para cualquier persona que lo quiera corroborar lo que estamos diciendo. Por primera vez en la historia ellos tienen la confianza que de verdad ahora se va a hacer. Lo novedoso y la garantía que nosotros le damos al pueblo salvadoreño es que va a ser creada con ustedes, incluso cualquier persona natural que no represente asociación, ADESCO o alguna iglesia puede llegar a la comisión, está abierta. Puede incluso comunicarse con cada uno de nosotros. Yo he hablado en Sonsonate, al cual el departamento que represento, con asociaciones de agua, con personas naturales, con iglesias, los cuales ya quieren llegar. Entonces, esto es algo que jamás se había visto. Y a nosotros de verdad que nos va a dar un enorme gusto y un enorme placer dejar esta ley plasmada en menos de 90 días, que realmente es un legado. Como lo decía Dagoberto Gutiérrez, que también llegó, que es el vicedecano de la Universidad Luterana, debemos de pensar en el futuro, en nuestras generaciones por venir, en nuestros hijos, en nuestros nietos, un legado que realmente le vamos a dejar. Lastimosamente se perdieron 15 años por la voluntad política que no hubo, por la famosa gobernabilidad que no se tuvo en este órgano del Estado, pero ahora nosotros eso quedó en el pasado. Aprendimos de eso, obviamente, las personas que fracasaron fueron ellos y nosotros creemos de que, aparte que estamos haciendo algo extremadamente consultivo, las sesiones quedan abiertas. De hecho, estamos sesionando los jueves, pero no quiere decir que solo los jueves vamos a sesionar, sino que si es necesario nos reunimos otro día. Depende de cuántas personas quieren llegar a ser consultivas. De hecho, este periodo solo va a durar aproximadamente mes y medio, y después viene el articulado como tal, tomando obviamente en cuenta los recomendables y las opiniones de todos los sectores de la sociedad. Walter, ¿qué decir sobre ese análisis de la ley de aguas? Que como decíamos, ese es un tema que ha estado en la Asamblea Legislativa engavetado por años y que definitivamente pues, es un tema que muchos incluso vieron y pasaron por la Asamblea, pero no hubo ningún cambio. Uno de los puntos principales de discusión en la última, digamos, en el último tramo que se dio sobre el análisis de la ley anterior fue el artículo 14, donde se hablaba del ente regulador del agua, donde el debate era si se incluía al sector privado o no en el tema, y que bueno, ahí se trabaron definitivamente las carretas a tal grado que dijeron vamos a comenzar de cero nuevamente. Comenzaron y bueno, luego hay un cambio a nivel político y se dice pues vamos a mandar al archivo ese anteproyecto y vamos a tomar como base otra propuesta. Bueno, ¿qué es sobre el tema? Los personeros del FMLN tomaron esto como una bandera política y vendetta política. Y con esto querían ganar adeptos para que votasen por ellos. Creo que eso es lo que podemos observar. Lo segundo que podemos observar nosotros es que si ellos se ponían de acuerdo para darle dinero a ONG, ¿por qué no se ponían de acuerdo para realmente tener una ley del agua? Lo que pasa es que nunca les interesó. Nosotros, con la ley de recursos hídricos, lo que queremos hacer primero es garantizar tres cosas importantísimas. Lo primero es que la
el agua como tal debe considerarse un derecho de carácter humano fundamental. Y por lo tanto, eso es importante. Todas las personas tendrán derecho a este vital líquido. Y por lo tanto, nosotros creemos que es lo principal. Lo segundo es que debe considerarse un bien público, es decir, que tiene que ser administrado por lo que es el órgano del Estado, el Ejecutivo. Y por lo tanto, aquí quiero que esto quede súper claro para todas las organizaciones. Nunca va a ser privatizado. No va a ser privatizado. Por el contrario, esto va a generar que sea por parte del público, por parte del sector público. Ahora, otra cosa que es importante es que nosotros hemos puesto un proceso netamente consultivo. Y para ello lo primero que se llamó fue la academia. Y yo quiero decirte, yo me he quedado sorprendido de la capacidad de muchos personajes que no siendo de universidades tan reconocidas, dieron unas, pero realmente impresionantes, primero observaciones y segundo propuestas, porque el tema no solamente es de que te vayan a decir, mira, esto está mal aquí o aquello, sino que sí, también lleven propuestas correspondientes y trajeron unas excelentes propuestas. Lo último que quiero manifestar, que es importante, que este es a todas luces un proceso no solamente consultivo, sino que también público. Cuando hablo de público es que todas aquellas personas pueden, dentro de la página de la Asamblea Legislativa, bajar el proyecto de ley, estudiar el proyecto de ley y en su caso también pueden, si ellos quieren, gustan participar, presentan el escrito correspondiente y van a ser tomados en cuenta. Aquí no vamos a dejar a ningún sector dejándolo hacia un lado como pasaba. Y esto sí quiero recalcarlo. Okay. La ley como tal no está escrita en piedra. Significa que nosotros vamos a tener la capacidad, la madurez de verificar si hay alguna parte donde es necesario hacer alguna transformación. Mientras no toque los tres principios fundamentales que anteriormente te mencioné, lógicamente vamos a hacer algunos cambios si es necesario. Y para ello es importante que todos estén ahí. Y por lo tanto se ha permitido las universidades, personas jurídicas, sectores, todos van a ser llamados y todos de manera ordenada, eso sí, llamados para que se pueda tener sus aportaciones. Y para ello los días jueves estamos nosotros en la comisión, desde las 9 de la mañana hasta que se cumpla con todas las personas que están previamente invitadas. Así que mis valoraciones son que ahora lo que ellos no pudieron hacer dentro de tantos años, ¿verdad?, del 2006 hasta acá, nosotros lo vamos a poder hacer, si Dios así lo permite y nos da fuerza y capacidad, de generarlo dentro del periodo que ya hemos hablado de 90 días. Y vamos a cumplir con esa deuda histórica que ellos no pudieron hacerlo. Y es que es lo que nosotros tenemos como diputados, repito, valentía y voluntad política. Ellos lo que tienen es, repito, experiencia para otra clase de cosas netamente negativas. Mauricio, Walter, o quizás me gustaría conocer también su punto de vista respecto a los cuestionamientos que se hacen sobre los niveles de endeudamiento de país. La Asamblea Legislativa 2021-2024... pues se le cuestiona eso, de que han aprobado pues una gran cantidad de préstamos. Pero ¿qué decirle al ciudadano, ustedes como representantes en este caso del órgano legislativo y representante de Nuevas Ideas en ese órgano de Estado? No, bueno, definitivamente creo que esta es algunas palabras de la oposición, obviamente. Creo que gastos o endeudamientos son el tema de los sobresueldos que hemos hablado, de la gastos o las asignaciones presupuestarias a discreción que se llevaron a cabo para estas ONG fachada. Eso de verdad que han sido gastos a través de la historia en este país. Lo que nosotros estamos realizando es inversión. Y, por ejemplo, hemos hecho y hemos aprobado inversión para programas de la primera infancia que están, obviamente, creados por la primera dama de la República. Y yo creo que el pueblo salvadoreño no cree que sea un gasto en invertir en sus niños, sino que es una inversión en la educación, por ejemplo, en la salud, y es lo que nosotros estamos realizando. La construcción de la carretera de Los Chorros, por ejemplo, que como Sonsonateco y todos los de Occidente y de la zona central me comprenden qué es lo que se está realizando. Aprobación para el plan control territorial, por ejemplo, el plan de ser, crecer y aprender,
la modernización de las escuelas en el sistema público, que todos sabemos cómo están de súper mal, en mal estado. Entonces, ahora, ¿por qué se está realizando todo esto? Porque estamos exactamente realizando y corrigiendo la plana de décadas. De hecho, nosotros hablábamos con el representante del BESI y nos decía que llevaban décadas sin ningún tipo de inversión acá en el país. Y es por lo que hemos estado hablando ahora. No habían tenido la voluntad política para llevar proyectos de desarrollo, pero sí habían tenido la voluntad personal o de grupos parlamentarios para engordar sus bolsillos. Obviamente eso sí son gastos, porque yo lo decía en otra entrevista y le pregunto al pueblo salvadoreño, a partir de los sobresueldos, a partir de la manera discrecional que se usaron los fondos públicos de la nación para estas ONG, ¿ustedes ven mejores sus comunidades? ¿Les han reparado sus calles? ¿Están mejores sus escuelas? ¿Ustedes se les ha incrementado el salario mínimo a como se ha incrementado hace poco, en las últimas décadas? Entonces, yo creo que hay que de verdad ver quiénes son esas voces que están diciendo y que quieren tal vez confundir a la población salvadoreña el trabajo que nosotros hemos llegado a realizar. Nosotros, vuelvo y repito, tenemos, aparte de un compromiso, una gran responsabilidad, porque hemos entrado nosotros como nuevos en política con las manos limpias y así queremos permanecer. Hemos visto cómo ahora estas personas que de hecho se les van a llamar a estas comisiones y dan la cara, porque están ahí no por angelitos. Las exdiputadas Lorena Peña y Milena de Escalón no están ahí porque han sido unas personas bondadosas con el pueblo salvadoreño. Están ahí porque se han encontrado indicios que han agarrado fondos del Estado. Entonces, al final, estos sí son gastos. Lo que nosotros estamos haciendo es invertir y obviamente nosotros no lo vamos a ver en este momento, como lo decíamos en plenaria, sino que muchas de las cosas las va a ver las futuras generaciones y para eso es lo que estamos trabajando también. Tenemos proyectos obviamente a corto, a mediano y a largo plazo. Y con visión estamos trabajando en esta nueva Asamblea Legislativa. Muy bien, Mauricio. Walter, les queremos agradecer que nos hayan visitado esta mañana aquí en Hechos AM. Esperamos verles por acá pronto para que sigamos hablando del trabajo que están haciendo en la Asamblea Legislativa. Les deseamos pues éxitos en sus labores. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, a la orden. Muchas gracias, muy fino. Muy bien, vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos tenemos más información sobre diferentes situaciones que están en desarrollo a esta hora. Continúe con nosotros, somos Hechos AM, volvemos enseguida. Bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora, Lorena, después de la entrevista, a enlazarnos con nuestros equipos que han comenzado a desplazarse y cada uno de ellos tiene un reporte importante a esta hora. Exactamente, esta ronda de enlaces la vamos a comenzar con nuestra compañera Ileana Leiva, que nos tiene una actualización de datos del tráfico vehicular. También, Ileana, adelante. Buenos días, información del tráfico desde la intersección de la Alameda Juan Pablo II y el Boulevard Constitución. En estos momentos nos desplazamos buscando la zona de la Avenida Bernal, por ejemplo. También muchos de estos automovilistas se incorporan hacia la zona de la Avenida Olímpica, donde podemos observar que hay una carga considerable de vehículos, pero que por el momento no está generando mayores complicaciones. Mientras que en el carril contrario vemos que ahí la fila sí es un poco más prolongada para quienes vienen desde la zona del Parque Infantil. Muchos también se han incorporado desde la colonia Miramonte, entre otros puntos de la capital, donde van a tener que armarse de paciencia porque esta fila pues llega hasta la zona del Boulevard Constitución y también para quienes van buscando la colonia Escalón. Vean ustedes, bueno, hasta acá llega esta fila de vehículos, ya hay otros que se están incorporando también. Y bueno, con estas imágenes voy a regresar con ustedes, siempre recordándole a los automovilistas y motociclistas tener precaución en las calles para evitar los accidentes de tránsito. Así que buen día para todos. Mira, semáforo. Bueno, semáforo ahí dando circulación a las personas que venían
desde, bueno, donde tú te encontrabas, desplazándose sobre la prolongación de la Alameda Juan Pablo II, pasando sobre la avenida Bernal. Bien, Lorena, lo importante que es apoyar a las personas en sus aspiraciones, en sus sueños, y sobre todo cuando eso tiene que ver con cosas tan positivas como la música, y más aún cuando son personas jóvenes, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar por esa razón de la Fundación Muchas Más Beat, que celebró la clausura de la formación en producción musical para mujeres. La fundación busca ser un medio de oportunidades para las jóvenes con talentos y capacidades musicales. Chicas, desgraciadamente hoy sabemos el contexto del país, hay muy pocas oportunidades de aprendizaje musical y sobre todo de producción de música electrónica, y además el proceso de formación ha generado un espacio para que las chicas puedan aprender y reflexionar sobre sus derechos como mujeres jóvenes salvadoreñas, y construir redes de apoyo y solidaridad entre ellas. Este proceso de formación han participado 14 jóvenes entre 15 y 28 años, muchas de ellas no tenían ninguna formación musical previa y han logrado desarrollar sus propias composiciones musicales, sus propios beats, y además, como ellas mismas han dicho en el evento, han logrado generar un espacio de sororidad, de compartir sus experiencias y de apoyarse unas a otras en todas aquellas situaciones que como mujeres jóvenes se enfrentan en el país cotidianamente. Bueno, vamos a hacer una pausa a esta hora y regresamos con más. Estamos de regreso con más información y ahora a nuestra sección de todos los lunes. ¿En alguna oportunidad han escuchado hablar sobre el oro rosa? Si su respuesta es no, les vamos a contar que se trata de una fruta que en diversos países está creciendo en producción, y en El Salvador son pocos los productores. Sin embargo, el periodista Julio Guevara conoció a uno y nos presenta en su sección Hechos del Agro el siguiente informe. Es la flor de la esperanza en esta propiedad. Flor que en cuestión de semanas estará convertida en un fruto que desde hace algún tiempo es toda una sensación por sus múltiples bondades. Así nos dijo don Juan Figueroa, uno de los pocos productores de pitahaya en El Salvador. Bueno, el objetivo específico es que suene en El Salvador que hay cultivo de pitahaya, ya que tengo entendido de que aquí no se cultiva, pues, por lo general, en otros países sí. Correcto. Don Juan, más conocido como Don Cata en el Cantón Santa Rita de Metapán, decidió apostarle a este cultivo propio de América, que muchos también lo llaman fruta del gagó. La pitahaya es un tesoro desde el punto de vista nutricional, aporta antioxidantes y es rico en vitaminas, razones suficientes para que esté ganando mercado y se convierta en una opción idónea de cultivo en zonas golpeadas por el cambio climático. Pero la verdad que es un cultivo muy clave aquí en el territorio y está ganando mucho protagonismo, debido a que no necesita muchas condiciones de suelo, no es muy exigente, además de nutrientes. Es bien adaptable a zonas de secano. Miren qué cosas. Don Cata asegura que comenzó a sembrar pitahaya porque le gustaba el color de la fruta. No sabía que en cuestión de años se convertiría en su cultivo consentido. De hecho, lo conoció por una planta que nació en la propiedad de un familiar. Dice que el cuidado es fácil. Cada planta sembrada debe estar en especies de postes de larga vida, que son conocidos como tutores. De eso dependerá que el cultivo se desarrolle y garantice cosecha por años. Y a cualquiera de una vez le voy a dar la recomendación. Cuando piense cultivar pitahaya, primero piense en un buen tutor, porque el cultivo lo va a hacer para un periodo de 20 o 25 años. Es un cultivo a largo plazo. Este cultivo que está viendo apenas tiene 2 años
y ya empieza la cosecha. La cosecha va a mejorar cuando cierre 3 años. En sí, las plantas podríamos decir que no son nada atractivas, pero vea detenidamente el fruto. Es hermoso en todo el sentido de la palabra. Y si bien es cierto, algunas personas no lo sienten gustoso, lo están consumiendo por las bondades. En El Salvador son pocos los productores, pero quizá por desconocimiento, señala Don Cata, este agricultor que ha convertido su parcela en una escuela de campo para que otras personas decidan también apostarle al cultivo. Mi objetivo específico es que haya el cultivo aquí y que haya un semillero para que otros se animen a cultivarlo y ojalá un día tengamos de este producto en los mercados aquí en El Salvador, pero producto nuestro. Literalmente la plantación de Don Cata es nueva, tiene 2 años y está recolectando sus primeras cosechas, pero está admirado por la rentabilidad que genera. Actualmente dice que la unidad de pitahaya se comercializa entre los 75 centavos a $1 en los mercados municipales. Y escuche lo siguiente, en supermercados el precio se puede duplicar o incluso triplicar, así que lo ve como una verdadera esperanza de superación. Aún en zonas golpeadas por el cambio climático. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Hechos del Agro. Muy bien, estamos llegando al final de esa entrega de Hechos AM, pero tenemos datos de última hora que estamos publicando también en la cuenta de Noticiero Hechos. Se da cuenta esta mañana del fallecimiento del expresidente de El Salvador, Arturo Armando Molina, a sus 94 años y quien estaba residiendo en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de San Francisco. El coronel Molina gobernó El Salvador del 1972 a 1977. Bueno, ahí tenemos este dato y con eso estamos cerrando esta entrega de Hechos AM. Muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos mañana en punto de las 5:30 de la mañana. Se quedan con El Salvador. Buen día.